Epa. ¿Qué tal, gente? Vamos a quitar este temazo. Ojo. Mira, tenía esto flojito. A ver, ¿cuál es el planning de hoy? Bueno, la idea de hoy es poder salir de casa. Y para la... ¿Qué pasa, Rubia Kings? ¿Cómo estem? ¿Tú has ido a teatro o no? ¿Hoy tenías Reyes o mañana? ¿Cuándo tienes Reyes? Yo digo mañana, ¿eh? Hostia, esto está... Fire, ¿eh? Fire. Es noche de free fire. Mira, lo dejaré así. ¿Qué tal, Manoli? Oli, Manoli. Hoy no he estado en el ordenador, ¿eh? He hecho una siestaca hoy. Que ya puede venir Diamond a decirme que vayamos a hacer
mil cosas que hoy lo aguanto como un campeón, ¿eh? A ver, esto lo dejaré aquí. Que me sirve para... Estoy cargando el juego, ¿eh? Lo pongo antes de empezar el stream y todo, porque como tarda la vida, que va curraba. Es mañana. Mañana entonces, ¿no? Comilona de Reyes o no. O ibas tarde. A mí me toca mañana, ¿eh? Tomorrow, demà, venen els Reis, altre cop. Espera, ojo. Doble, ¿eh? Yo también lo he tirado, ¿eh? Me espero, me espero. Mañana. Mañana es domingo, ¿no? ¿No es el día del Señor mañana? Mañana no es el día del Señor. Del señor Colchón, ¿no? Es el día. La madre que me parió. Pues yo mañana, Reis Max. Y el otro día. Y el otro diciendo, sí. Si estaca del 15 me he pegado, ¿eh? Lo necesitaba, ¿eh? Dos horacas, ¿eh? Ahí buenas. Como un rey. Bueno, en fin, se está cargando el game. Yo creo que me piraré de esa casa. He pedido que... La tenía, pero se anuló. Ah, amigos. Vale. Es que me sonaba que habías dicho eso. Yo sí que tengo mañana. Bueno, no sé que los PCRs matutinos fallen. La tengo mañana. Así que nada. Mi intención de hoy, si no ha hecho puerta el Germán, saldré con lo mínimo para que no me maten y no putearlos, pero me iré a la otra casa. Como tengo el saco allí, farmearé un poco para mantenerla y creo que seguiremos allí. A mí me está bien, ¿eh? O sea, la otra, o sea, el día de la señora que le toca pringar, ¿eh? A mí me estaba bien la otra, pero tenía lógica también lo que decía el Germán, ¿eh? Que no es mala irse a un sitio centrado y tal. Le tenían que hacer el 16, pero en principio sigue dando positivo. Hostia, tu prima, ¿eh? Todo el rato positivo, sigue dando. Cuando se le acaba el confinamiento de... Yo eso, mañana, pues eso, PCRs matutinos y ya está. No creo que tengamos... Problem. Y ya está. Tampoco somos muchos, ¿eh? Somos cinco. ¿Cinco? Seis, contando los de Kikasa, que somos cuatro. O sea que no es no es una liada de 15 personas de comida, ¿sabes? En plan. O sea que. GG. Y ya está. Cargando. Pensaba que vendría un subidón. ¿Qué pasa, Lucas? ¿Cómo estem? ¡Ojo! ¡Buchaca 1! ¡Hombre! ¿Pero esto qué es, buchaca? ¿Qué tal, Abu? ¡Grande! Merci por el follow. Oye, somos Muchacho, no casi... te Hoy estás lo viendo. miraba. Muchas gracias. Somos casi 337 ya, ¿eh? 38 o así. ¿Qué tal, Lucas? Hostia, qué... Ya, bueno, pero es que estos tests también a veces fallan más que una escopeta de feria. Fallan más que yo en... ¡Ojo, Abo! ¡Enorme! Gracias, de corazón. ¡Hostia! Yo creo que llevo el récord de suscripciones del canal, ¿eh? Somos 16, ¿eh? Yo creo que es el récord, ¿eh? Muchas gracias, maestra. Patunarrus. Sí, es increíble. Este mes ha sido de locos, ¿eh? Este mes se cena, ¿eh? Hostia, yo lo que no sé si hace falta cenar más o no, ¿eh? La Virgen. Bueno, muchas gracias, guapu. Pues eso, la idea es eso, cambiar de casita, la verdad. Pero oye, que perdimos a 200 personas la vez que pasó el problema ese con los bots. No, está súper bien. Yo creo que es el récord, ya os digo. A partir de 25 te dan como un plus, que por cierto tengo que hacer emoticonos y más cosas, que lo haré a partir del 17. El 17 es mi fecha crítica hasta ahora, ¿vale? La semana que viene será complicada, pero porque tengo un curro importante. Pero...
Pero el resto de días le daremos caña. ¿Cómo? ¿Más que tú? ¿Saltando? Me lo creo, es verdad. Sí, sí, sí. Yo soy malísimo, la verdad. Hostia, ¿qué tal, Nati? Hostia, ya llegó la jefa, ¿eh? ¿Qué tal, Nati? Ahora te cuento mis intenciones de hoy. ¿Cómo estamos? Pues eso, hemos recuperado. Teníamos 200 y pico seguidores, los perdimos el día ese de los bots que se borraron todos. Empezamos desde cero y con vuestra ayuda hemos llegado a ser ya 300 y pico y 17 subs, que es el récord del canal, ¿eh? Nunca habíamos tenido 17 subs aquí. Así que muchas gracias a todos por el apoyo. Germán se volvió loco, hoy Buchaca 1 también se ha vuelto loco, o sea que enormes todos, la verdad, se agradece mucho el apoyo. Y mira, con estas cosas, pues yo que sé, estos casquitos, van habiendo cosas nuevas y se agradece, la verdad. Hoy mi intención, sobre todo para Nati, que es la jefa, a tope, vamos. Mi intención es cambiar de casa, Nati, porque no puedo salir. ¿Tú viste el stream del otro día? No estabas tú, ¿no? No estabas, te lo perdiste. Tuve que dejar el juego, ¿eh? De novato total, de tieso, pero de tieso de raro, ¿sabes? Tieso que lo miras y dices, ¿este qué está haciendo? O sea, Germán diseñó una casa, te la voy a contar, ¿eh? Tipo Claetore, ¿vale? No, no, pues es increíble. Te lo cuento. Hizo la casa tipo Tore, en plan, con techos súper altos, tan sé. ¿Cuál es la movida? Que para salir y entrar de la casa, ahora lo verás, ahora lo verás. Tengo que usar una escalera cada vez. ¿Estamos locos o qué? No, no la tenía ni aprendida yo la escalera. Había una en casa, me la prendo, me hago otra, ya no quedaba ni cuerda ni tela para hacer más. Tela sí que quedaba, pero cuerda no. Y digo, vale, la pongo, salgo. Estoy en el techo y digo, ¿y ahora para bajar? Vale, me llevo la escalera. Pero digo, si me matan, no tendré escalera para volver a entrar en casa. ¿Sabes? Y no sé, no entendí el sistema. Yo buscaba una puerta para personas normales, para tiesos como yo. Y eso, o sea que hoy mi idea es intentar salir de casa otra vez y si puedo, pirarme bien lejos del Germán. No, 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 del Germán no, pero a lo mejor si nos matan por el camino, ir a la... Sí, 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 me fui frustrado, o sea, me rompió todos los esquemas porque yo llegué en plan, bueno, va a ver cómo han hecho la casa. Y yo esperaba esquinas, tal, cofres... Por cierto, tengo... mogollón de drops y tal. Sí, sí, afuera debes construir una escalera de paja. Hostia, pues a lo mejor no soluciona esto. Claro, claro, es que es de locos. O sea, Nati, yo no entendía, la verdad. Me fui a jugar a Valorant y a Rocket League. Y adentro si dejas la escalera. Hostia, ya, pero tienes que ir con el martillo para quitar y poner la escalera. Hace mucho frío donde nos ha llevado el Germán. Nosotros estamos ahí en la playita, ¿sabes? Con nuestra casa así de chill. Bueno, o sea, 700 copas, sí, sí, ya que me ponga yo, Lucas, a Mufi y lo reventamos. No, no, ¿qué? ¿No, no es una buena idea volverme a la casa antigua? Sé que ahí es un buen sitio estratégico, ¿vale? También es verdad que estamos en el centro del huracán, que es donde... No, por el frío es broma, ¿eh? Pero sí que es verdad eso, de que seguramente por posición, con todo lo que tenemos al lado, es de lujo estar allí. Mira, me han matado. ¿Y cómo me han matado si estaba dentro de casa? Pues nos han raideado, ¿no? Voy a ver qué ha pasado en la casa. Voy a salir. Mira, nos han... Ay, no lo veis, perdón. Vaya, es un bobo aquí. Está bobo. Y adentro dejas la escalera. Mira, mira, me han matado, ¿eh? Con pistola. Eso quiere decir que yo creo que nos han raideado la casa de la nieve. Voy a entrar aquí y si me... A ver. Yo creo que esta casa estará reventada, ¿no? ¿Cómo? Ah, vale, este saco estaba... A ver. Vale, la casa estaba aquí. Vamos a ver qué ha pasado con la casa. Pero voy a hacer una cosa. Opciones. Espera, ahora para la música, ¿eh? Voy a bajar mierdas, ¿vale? Que he visto que... Hostia, qué susto, pensaba que... Yo creo que sí irá mejor.
Vale, voy a ver qué me encuentro en la casa esta y si no me voy a la otra, ¿vale? Que espero que esté activa. Voy a parar la music porque si no, no escucho ni una vergasa. Vámonos, voy a subir los cascos para escuchar perfectamente. He muerto, sí, sí, me han matado. Yo creo que nos han raideado la casa nueva, Carlos. Voy a mirar la casa a ver cómo está. Tengo frío, ¿eh? Mira, puse un saco cerca. Ahí moriremos de frío, con lo bien que estábamos ahí en nuestro... Por eso digo, yo creo que ahora voy a morir. Voy a ver qué ha pasado con la casa, ¿vale? Quiero ver qué ha pasado aquí. La casa era aquí, ¿vale? Voy a ver qué ha pasado con esta casa. Es que es en todo el medio. Claro, yo estaba allí, por ejemplo, intentando construir y todo eso. No sé si voy a llegar, ¿eh? Pero solo quiero ver si está la casa o no. Yo entré el otro día que quería salir y me vino un tío con un heli. Bueno, yo creo que estamos... Para empezar, es que yo creo que lo que necesitamos... No sé si quedó claro, claro. Yo entiendo a Germán y... Mira que está como guapo. Entiendo a Germán. Calma. No llevo nada, amigo. Mira, una piedra. Gracias, amigo. Huele a flechazo en la cabeza mientras me voy a... La gente es maja aquí. Ahora, pum. Mucho frío, mira, menos 10 grados. Nada. Aquí no se está bien. A ver la casa. Yo creo que, hombre, yo estaba dentro de la casa, o sea que nos habrán raideado 100%, porque si no, no me lo explico. Sí que es verdad que en el server este ahora hay 30 y pico... Mal clima, ¿eh? Claro, yo estoy de acuerdo con lo que dice Nati, que es la intención que teníamos el otro día, ¿eh? De jugar, que yo lo conté, en plan... Mira, ¿ves? Esta es la casa. Nos han reventado. De hecho... Bueno, mira, esto me sirve. Se han petado una pared y ya han entrado, imagínate. Todo esto me sirve. Aprendí lo de la H. Vale, esto me sirve. A ver si me puedo llevar algo. Me voy a llevar esto. Esto que le den. ¿Sabes? O sea... El low para mi casa, si muero, pues muero. Y aquí, si llego, llego. Si no llego, pues a vivir, que son 2 días. Agarra el martillo. ¿Dónde está el martillo? Vale. Y la mesa me lo puedo llevar también, ¿eh? ¿Qué pasa, Marpa? Vale, claro. Dejo esto. Me llevo esto. A ver aquí qué me sabía. A lo mejor me matan ahora, ¿eh? Pero... Vale, me sirve. Nos vamos con esto. Pam. Grande. Me lo llevo todo, ¿eh? Si con esto llego al otro lado del mundo, me doy con un canto en los dientes, ¿eh? Hombre, también me podría llevar las puertas buenas, ¿no? Estas. Yo no puedo, ¿no? Porque las puso. A ver, carbón fuera, que lo conseguimos en 0, el saco a lo mejor también lo... Si con esto llego al otro lado... Vale, pues... ¿Me queda sitio o no? Tiro la lata.
¿Y qué me llevo? ¿Puerta? ¿Lógica? Esto es una mierda también, ¿no? Ahora suerte, ahora a rezar. Me he hecho mayor. A ver, tela no tengo, ¿no? No, tengo tela. Y ahora a correr. Voy a marcar mi casa, que era aquí. Creo. Y estoy aquí. ¡Fua! Se llega a 100%, ¿eh? Y a llorar a la gente que me vea, ¿no? Hola, hola, no, no. Escucho el helicóptero, ¿es el chungo? Hostia, hay un pájaro ahí, ¿eh? Lo he visto, ¿eh? Ahí hay un oso y ahí delante, a mis 2.40 hay un tío, ¿eh? Tengo miedo, ¿eh? Bueno, ahora no tengo frío. Mira, ¿lo ves, el pájaro? No sé si me ha visto, ¿eh? Tira una antorcha y piedra para comer tela por el camino. Vale, pero yo creo que... Uy, pero podría haber tirado la... Bueno, es igual. ¿Este helicóptero es el bueno o el malo? ¿Me ha visto este tipo? Tengo miedo. Estaba allí, ¿eh? Mira, tela. Vamos, vamos, vamos. No lo veo, ¿eh? Voy a ir por la montaña, aunque se me enfríen un poco los pies. Uf, tengo miedo, ¿eh? ¿Te imaginas que llego? ¿Cómo uso el...? 43 jugadores ahí ahora, ¿eh? Este server normalmente había muy pocos, ¿eh? Míralo, míralo. ¿Lo ves? En el camino, ¿eh? Muy para arriba, muy para arriba. Coge toda la tela que encuentres y... tira las semillas, vale. Está allí. Hay dos. ¿Los veis allí? Vale, vale. Setas, las he visto. Si llego, cambio el título del stream, ¿eh? Vale, ahora iré tirando semillas y mierdas, ¿eh? Estoy estresado, ¿eh? Esos dos los he perdido de vista ya, perfecto. Uy, la pared, que me la como. Estoy tenso, ¿eh? Llevo los hornos, llevo todo, ¿eh? Mapa. Uf, la estación de trenes. ¿Aquí hay radiación? No. Un rollo Forest Gump, ¿eh? La madera para mí. Hay una casa. Voy a bordear un poco la estación, ¿eh? Aunque dé un poco más de vuelta, pero... Setas. Hay una casa arriba. Hostia, no tengo sitio, ¿eh? Semillas. Eso es lo que no sabemos tampoco, pero bueno, si no sigue en pie, me pongo a picar allí y que le den al frío, ¿eh? Porque
No, yo entiendo lo que, o sea, entiendo totalmente la sensación de... Hostia, una casa aquí. De lo que hacía Germán, ¿eh? O sea, tiene todo el sentido del mundo, ¿eh? Pero... ¿Estoy dando mucha vuelta? No. ¿Cómo corro, eh? Vale, jabalís. Si llego es got, eh. O sea... Una casa. Mierda, la fibra. Le he visto, pero no me ha dado tiempo porque... Vale, el oso. Que no me mate el oso, por Dios. ¿El helicóptero este es chungo? Claro. Yo estoy de acuerdo con en eso. Mira, Carlos rezando, ¿eh? Escucho el oso cerca, ¿eh? Es que estábamos lejos de cojones, ¿eh? Fuimos el... Claro. O sea, yo si está Diamond aquí todo el rato y tal, como... Como si vamos a hacer... Un metro cada día, ¿sabes? O sea... Hombre, un caballo no iría mal, ¿no? ¿Ahora o qué? Vamos a obviar la carretera. Claro, yo estoy de acuerdo, Nati, en lo de que hay que ir a mi ritmo. Es lo que quería hacer, ¿eh? Pero yo también entiendo que él, como para echar un cable, pues nos hizo hacer la casa esa. Y está guay, pero no es lo que necesitamos, creo. Claro. Una cosa es ir loco a por hacer un metro, una petro, que eso me apu... El helicóptero este no va a hacer nada, ¿no? Que eso me apunto yo con claro, a liarla en un metro, no hay problema. Con su ayuda, pues de puta madre. Y consigues un arma, pues la prendes, tal. Pero si es que no sabíamos ni hacer una mesa de trabajo dos, ¿sabes? Este helicóptero no me machaca, ¿no, Nati? Bueno, ya me ves si ha reventado, no entiendo. Voy bien. Hostia, que me he desviado, ¿eh? Claro, mola. Pasa que no me va a reventar, ¿no, el helicóptero? Nosotros ahí no hacemos nada. No, yo entiendo lo que le pasó a Germán, ¿eh? Y agradecido, ¿eh? O sea, que no... Porque lo que quiere es ayudar, pero... Nos pasó con Ark también, Claro. Yo si entrasen en toda la gente en el server cada día, tal, no sé qué, pues oye, si somos cinco de pana aquí a saco, pues de lujo, pero... Un caballo, ¿no? O sea... En fin. Tengo hambre, pero me da igual, ¿eh? Corre, Forest. ¿Te imaginas que hago todo el trayecto y me matan a un paso de tal? Me muero, ¿eh? Sí. Sí, para mí, o sea, más que el contenido, lo que quiero es aprender el juego y... Y yo creo que... Prefiero hacer una casa como esa, así más cuadrada, o con las puertas esas que tú me digas, hostia, pues mira, si la pones del otro lado, te ayuda. ¿Sabes? Que no la casa de Tore. Es que no tiene sentido, porque luego fallas todas las balas, tal, o sea, no...
este caballo está aquí porque está bugueado o porque... Si le digo que me sigue, ¿qué? Otra opción sería matarlo, pero... Que te den, tío. Estoy muy nervioso como para estar pensando en el caballo. Hostia, hay un tío, ¿eh? ¿Lo veis? ¿En la casa? Voy a matar el caballo, ¿eh? ¿O qué? ¿Qué hago, gente? Míralo. Se me revienta, ¿eh? Vale, está raideando ese, ¿eh? Ha entrado. ¿Y cómo le digo al caballo que me siga por si lo desbugueo? Con la E, ¿no? Aquí. ¿No te desbugueas? Tengo miedo de aquel. Sí, se lo he pedido, pero no quiere venir. Está más bug que yo. Pero es que no me cabe en el inventario tampoco todo... ¡Se va, se va! Vale, vale, me sirve que se vaya. ¿Cuánto me queda? Va. Vamos a bordear por aquí. Sí, sí, hay que ir full derecha, ¿eh? Mira nuestra gasolinera, Carlos. Venga, venga, que ya llegamos. Qué susto me han dado los ciervos estos, tío. ¡Oh! Hola, amigo, hola. No veo nada, ¿eh? Uf. Corre, corre, no pares. Estoy llegando a casa, ¿eh? Me he encontrado un tieso allí, ¿eh? Dios santo. Setas. Estoy nervioso, no podía ni subir. ¡Ojo! Espectacular, ¿eh? Uf. La Virgen. No daba ni un duro, ¿eh? La casa está en pie, le falta... Sí, sí, no han reventado nada, ¿no? No, no, está, mírala, chilling. Y mira todo lo que traemos. Hornitos. Como un campeón, ¿eh? Voy a cambiar el título y voy a cambiarle el tieso este de mierda y... Espectacular, ¿eh? ¿Aquí puedo poner cinco hornos, Nati? Pongo los cinco aquí. Saco, ¿no? Así, en plan, aquí y aquí, ¿no? Y así los puedo poner, pam, pam, ¿no? Perfecto. Che, qué nervios, ¿eh? Oye, me habéis ayudado en el camino, ¿eh? Y tenemos dos puertas de metal con código, el lanzallamas. Yo creo que ampliaría un poco la entrada para liarla un poco. O sea, yo creo que hay que hacer un poco la base. El cubo central está guay, pero yo creo que hay que abrir... GG, gracias, gracias. Quiero que hay que abrir hacia los lados y hacer puertas por el lado, ¿sabes? En plan, que no peten una pared. O sea, me explico, como han hecho en la otra. Si me petan esta pared de aquí, entran ya en el armario y tal. Yo creo que hay que hacer
Espera, ¿eh? No creo que haya nadie ahora, ¿no? Por los lados, un poco más de estructura, la verdad. Y jugar con un tema de puertas y tal, ¿sabes? Claro, claro. Hacer con un borde para hacer como doble pared. Que si revientan, tengan que entrar otra, ¿sabes? Como tenían la otra también. Aquí hay cofres de mierda, la verdad. ¿Sabes? En plan... Esa es otra también. Pasa que de piedra hay que farmear, o sea, hay que trabajar. Tenemos las dos puertas estas, tenemos esto, tenemos los códigos. Vale, voy a comer. Y diría que había comida aquí también. Hostia, increíble, ¿eh? Mira, bebida. Y tenemos la... Es que en el sitio este, en serio, tampoco estamos tan mal, ¿eh? Tenemos la máquina de reciclaje al lado, que en el otro... Mira. Que está curdo la virgen. Perdonad, ¿eh? Ahora pongo la mesa. Qué hambre tenía, ¿eh? Ojo, hemos esquivado a un tío bastante... Ya, me lo he comido sin cocinar, ¿eh? Del hambre que tenía. Incluso, yo qué sé, a lo mejor hay que hacer otro piso, ¿sabes? Porque mira cómo está esto, tío. O sea, es como, ¿dónde meto la mesa esta, sabes? ¿Estamos locos o qué? O sea, ¿la puedo poner aquí? Si la pongo aquí, de momento. Tengo una aquí, ¿no? O sea, esta a la verga. O sea, la guardo en un armario y a tomar por el saco, ¿no? Hola. Ah, coño. Estoy tonto, ¿eh? Bueno, esta la voy a dejar aquí. Esta también, porque esta también la tenemos. Vale. Pa, pa, pam. Hostia, espectacular, ¿eh? Vale. A ver, déjame mirar una cosa. He conseguido objetos. ¡Ojo, mira! Lolito. Te amamos. He conseguido bastantes skins, ¿eh? Mira, armas. Arco. El Chocas Bow. Vaya viciado, ¿eh? Si es que... De tieso nada, ¿eh, chaval? Espectacular. Voy a dejar ropa por aquí. Tengo saco ahí, sí. Este es el saco de Carlos y el mío es este de aquí. Murlem Casa, ¿ves? Y este es de Germán. O sea que... Espectacular. Yo a lo mejor lo que haría es... Nunca me acuerdo del H. Esto, recogerlo. Y aquí, hacer otra pared. Y allí podemos poner... Luego me miraré lo de fuera, ¿eh? Pero aquí yo haría... Vamos a ver, ¿eh? Yo haría esto. Hola. Vale, a lo mejor es por la luz, ¿no? Por el farol de la Virgen. Yo haría paredes por fuera. Lo mismo pienso yo también. ¿Sabes? En plan... ¿Qué he hecho? No sé qué he hecho. Hola. Quiero poner esto aquí. Aquí. Hola. ¿Te pones? Aquí. Me va bien. Si hace más por dentro, nos quedamos sin espacio. Yo haría paredes por fuera. Incluso podemos hacer otro piso, no sé. Pero yo haría otra entrada, ¿sabes? Aquí en plan... Para marear, ¿sabes? En plan, pam, con otra puerta. Y aquí haría una pared. Que si entran aquí... De momento esto, ¿sabes? Y aquí pondría una pared con un código. Si por fuera puedo poner un borde alrededor de las paredes... Claro, claro, claro. Ese es el tema. ¿Cómo haría la puerta? Así. O así. Así, ¿no? ¡Qué claustrofóbico! Ya, pero yo creo que... De momento, ahora es un poco la clave, que si te petan una, ¿sabes? En plan... Espera, voy a... Luego lo cambiamos, ¿eh? Si no, Carlos. Porque aquí puedo poner... Da la vuelta a la pared entera. Ah, la Virgen. Vale, y tengo que hacerlo... Tengo que quitar todo, ¿no? Nati. ¿Es cierto eso?
tengo que quitar todo para... Espera, de momento voy a dejar esto aquí. O sea, esta pared... ¿Qué pared? Ahora le meteré piedra y tal, y iré a farmear y eso. ¿Qué pared está al revés? ¿Esta o esta? Esta. La que está fina. Supongo que era esta. Si no, tarde. Si no, le he liado. No pasa nada, se hace más. Se la tengo que hacer desde dentro, ¿no? ¿Vale? ¿Y por qué no me dejas ahora? ¿Porque no tengo madera o por qué? Sí. Ah, vale, no necesitaba romper. Vale, perfecto. Así, y lo rotaba así, ¿no? Vale. Tarde también. La he liado yo, pero bueno. Claro, yo lo que digo es que aquí a lo mejor puedo meter esto, ¿no? O aquí molesta mucho. ¿Esto lo puedo meter a un lado? O sea, si la pongo aquí... O aquí. Es bien, ¿no? Les quema igual, ¿no? ¿Esto así? ¿Renta? Si abren esta, le revienta. Y así no nos molesta para pasar, ¿no? Pam, entro. Pum, aquí me han chumascado, ¿no? Luego miramos el tema cofres y todo eso, porque a mí también me da un poco de toque todo lo que tenemos por aquí y tal. Por ejemplo, este cofre aquí me pone nervioso. Haremos cofres grandes y tal. Así está bien, vale. Orden, ¿eh? ¿Aquí qué hay? Chatarrilla, que se puede guardar alguna cosa porque interesa. ¿Vale? Es que luego a mí también me gustaría subir, ¿sabes? En plan, yo mirar desde el techo arriba. A ver, vamos a empezar a quemar. Que esto está parado. Que venga quien quiera ahora. ¿Vale? Vamos a dejar madera en todos los cofres. Este ya tiene, ahí todos los hornos, perdón. Vale. ¿Dónde voy quemando el hacha? Vale, no se pueden reciclar. Aquí no. Aquí ya está lleno. Aquí. Mira cómo va la producción, ¿eh? Fíjate en el armario y tienes para quemar. Vale, aquí tengo esto, que lo pondré aquí. Y en el armario tengo para quemar. Voy a mirarlo. Vale, aquí, esto. Esto. Germán, yo te aprecio, ¿eh? Sé que lo has hecho de buen corazón, pero aquí... Este es mi hogar. Hostia, pero mira cómo vamos, ¿eh? Hostia, madera. Ahora iré a farmear un poco. Un día nos aguanta la casa, perfecto. Increíble el viaje desde el hielo hasta aquí, ¿eh? Aquí no me hará falta tanto. Tengo calor de los hornos, ¿eh? Como divido en Ati, ¿eh? Poco se habla, ¿eh? Del pro player, tío. Mira cómo... ¿Qué divisiones? Madre mía. Epa, este todo. ¿Y cuál es el de aquí?
Ojo, ojo, Nati. Pero esto es gracias a la Master, A tu salud en Lucas. A tu salud que me lo, y a la salud de Bielucho, hombre, por supuesto. Hostia, merecido hoy, El brindis este. Uf, mira, mira, si es que... Este es nuestro hogar. Ahora, en serio, yo... Hostia, si tengo más aquí. Lo dicho. Yo sé que había buena intención y tal, pero no nos sirve, o sea... Ahora eso no nos funciona. Vale, voy a dejar... Vale, aquí como ropa y tal. Vamos a intentar llevar un orden. Voy a dejar... Ah, tengo aquí esto, Voy a dejar aquí... Un poco esto también. Puerta, esto... De momento así, ahora haré cofres, Aquí tengo dos fusibles. ¿Cuántos se puede acumular? Dos, ¿no? ¿Por qué no los suma estos? Ah, porque está gastado la virgen. Vale. Vale, pam. Esto me lo quedo aquí, ahora miraré lo que tengo. Esto aquí. Ahora os leo, Pam, un poco de orden en la vida. Un hueso lo dejaré abajo. Flechas seguro que me sirven. Este arco me sirve más que esto. Esto lo dejaré abajo. Esto aquí. Pam. Pam. Y pam. Y esto lo dejaré abajo. Pam, pam, pam. Esto aquí. Claro. Por supuesto. O sea, en ningún momento lo he dudado eso, Pero es verdad lo que hemos hablado. No tiene más que eso. Que es... Mira aquí todo lo que teníamos y para nosotros esto ya es la bomba, o sea... Claro. O sea, no, o sea, ninguna duda, 100% que ninguna duda de la labor de Germán, en absoluto. Pero es cierto que eso, de que era demasiado. O sea, una cosa es que ahora entre Diamond y diga, oye, tal, no sé qué, en plan, vamos a hacer un metro. O se viene tal y nos ayuda a construir, incluso hacer como la parte de fuera guay, ¿sabes? Hostia, cómo aíslan estos cascos. Y seguro que grito un montón, Hombre, yo encantado que estuvieses aquí, Nati, pero todo llegará. La tendrás seguro. Confío, 100%, No lo dudes. La movida es... ¿Vale? Mira, el farolillo este y este. Uf, si es que tenemos casa con farolillos, tío. ¿Vale? Aquí no hay de esto. Vamos a poner un poco. Hombre, claro, tío. También es una locura lo que hace Germán, que entiendo que a veces son las necesidades de... Joder, qué torpe, Son las necesidades de cada uno, ¿sabes? En plan, y claro, tener que ir al ciber también a jugar también es complicado, Hostia. Vale, esta es la de comida. Esto, mira, pam, pam. Nati me enseñó qué tal. Ahora esto lo pondremos aquí en el techo también. No sé si puedo poner dos, pero quiero mucha comodidad. Venga, osos, Que se vean nuestras presas. Vale, comida, que ahora cocinaremos. Voy a dejar aquí bajo la no cocinada para no liarme, ¿vale? Y aquí dejaré esto en la entrada. No sé si aquí o tal. Que será como lo básico, en plan para salir así y tal y construir y eso. Voy a dejar el lobo aquí. Esto también lo voy a dejar aquí. Vale, el arco, tengo este. Habría que hacerse ballesta y todo eso. Pero ahora ordenaremos cofres y todo esto. Voy a apagar este de aquí. Sí, hombre, se confía. Vale, yo creo que ahora no estamos tan mal, Diría que teníamos para saber hacer ballestas. Hostia, la de pólvora que podemos hacer ya, A ver...
Y la pistola de clavos también la teníamos. Sí, sí, obvio, por eso lo digo. Si lo pudiera jugar desde casa, no digo nada. Porque entraría yo y darte más seguido para jugar. Decido, no puede. Claro, claro, claro. Cuélgate de. ¿Cómo? Y puedes progresar. No, no, yo incluso lo que hacéis por el chat también sirve. O sea, no hace falta entrar a jugar. Lo que haces tú, Nati, es una maravilla, ¿sabes? En plan, o sea, más ayuda que esa es imposible, ¿sabes? Es como, esto lo voy a pagar porque carbón no quiero más. ¿Cómo van los hornos, eh? Es que tenemos 5 hornos a tutiplén, ¿eh? A toda máquina, ¿eh? Aquí no hay madera. Aquí va. Voy a quitar esta de aquí. 60. Hay que farmear aquí a lo loco, ¿eh? Ah, vale, vale. Hostia, no te había pillado ahora, ¿eh? No te había pillado. Ay, el otro día vi el clip de la prima, ¿eh? Ay, este Renzo. Lo vi el clip de la prima. Y se parte. Hombre, buena comunidad. Es que lo guay de las comunidades es eso, ¿eh? De, hostia, que aparte del apoyo y tal, se agradece mogollón porque se hace mucha piña, ¿sabes? En plan, es de lo que más contento estoy de Twitch, ¿sabes? Tengo ganas de hacerme un cofre lolito, ¿eh? Estos no se pueden cambiar, ¿no? Una vez los tienes. Una vez los tienes, Vale, yo creo que la idea sería hacernos esto 100%, pero a ver cuánto hay de madera. Es que tengo que ir a picar, yo creo. Tengo 1000 y pico, hombre. Un day. A ver. Y 2 de cuerda. Vale, esto lo hacemos ahora. Necesito la mesa, ¿vale? No hay problema, no hay problema. Se sube aquí. Pam, pam. ¡Ojo! ¡89 de chatarrilla! Ni tan mal, ¿eh? Me hago una ballesta, que siempre renta más. Y a lo mejor me hago una pistola de clavos, ¿eh? Para tener el doble combo. ¿Y si coges el cofre y le cambias la skin? Vale, vale, pero eso se puede hacer. Sí, tienes que hacer una mesa de reparación. La Virgen. Construcción, objetos. Claro, es que no cabemos aquí. La mesa de reparación, banco de reparación, ¿vale? Pero ¿y dónde la voy a meter yo esta mesa, Nati? ¿Dónde la voy a meter yo esta mesa? Eso es lo que decía yo de... Que... A ver, bueno, mira, esto lo puedo recoger, ¿no? ¿O qué? Espera. Pam. Es de chatarra, vamos fatal, pero bueno, ya conseguiremos. Con toda la madera, hoja que... Está un poquito lleno, ¿eh? Sí, sí, a mí me pasa como Carlos, ¿eh? Que me está dando... A ver. Voy a coger el martillo y a poner orden aquí. Carlos, pon orden. Vale. Si he hecho farolillos es por algo. Vale. Vale. Esto de momento lo voy a tirar. Voy a dejar esto aquí. Ahí, ahí, un poco de orden, Carlos. ¿Este qué hay? Uf, será por agua, ¿eh? Hay que reciclar los botes antiguos, vale. Lo que puedo hacer es hacer un cofre. Es que hay que ir a por madera, ¿eh? Se me están parando los hornos y la producción. Pon la mesa afuera. Ah, la Virgen. Vale, vale. Aquí. Aquí. Nati.
Aquí. Así. No salgo. ¿Y por qué tengo dos martillos ahora? Ah, porque he recogido. ¿Dónde la puedo poner? Afuera de afuera. ¿En la calle? ¿Cómo la voy a poner en la calle, Nati? ¿Estamos locos? Creo que dice en la calle. ¿Cómo la voy a poner en la calle? Si en la calle hay mucha gente. Mala, ¿no? No me la pueden robar. Vale, vale. Hola. Hostia, tengo mucha cosa encima, ¿eh? ¿Y dónde la pongo? Aquí. Aquí queda perfecta en la entrada, ¿eh? Aquí, ahí queda bonita, ¿eh? Yo he salido con todo de encima, ¿sabes? En plan... ¿Esto qué es, Nati? Dejando una mesa en la calle. A ver. Espera, ¿eh? Voy a vaciar. Esto no lo quiero para nada. ¿Esta red, Carlos, para subirte por las paredes? Vale, vale. Pero, ¿ahora para cambiar la skin? O sea, ¿tengo que coger el cofre? Pero si está lleno... O sea, yo este cofre, por ejemplo, si quiero cambiarlo, lo tengo que vaciar, ¿no? ¿O me lo puedo llevar todo lleno? Nati, por favor. No, aquí recogen los jueves, ¿eh? Aquí me puedo esperar un poco más que recogen los jueves. Tengo madera, sí. Aquí. Tengo madera. Hago unos nuevos. Igualmente aquí hay sitio para poner cofres, ¿eh? Vale, vale, vale. Eso sí. Eso lo tenía previsto en mi mente. O sea, yo ahora aquí, pam, fragmentos de metal. Pam, pam. Vale. Y ahora hago, pam, fabricación. Elaborar. Uno. Vale, 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 vale. Y las voy cambiando y tal. Perfecto. No, 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 no. No se lía, no se lía, Carlos. Lo tengo controladísimo. Estamos bien, estamos bien, estamos finos. Por poner el cofre de LOL. Deja los materiales. No sé, he hecho mucho ruido, pero no sé qué he hecho. Mira, 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 la Virgen, ¿eh? Esto parece también una tontería, ¿eh? Que desde casa deben decir... Uy, casi, ¿eh? Este tío como... El loot. Y esto no se puede cambiar, ¿no? Hostia, tremendo cofre, ¿eh? ¡Grande, Lolito! Chatarra. La escalera del diablo, ¿eh? La red le pueden dar, ¿eh? La guitarra... Joder, está guapo, ¿eh? Mis horas me ha costado, ¿eh? Esto lo voy a poner aquí, esto lo voy a poner aquí. El arco lo voy a dejar aquí para imprevisto. O sea, hay que hacer un cofre pequeñito de imprevisto. ¿Es este saco de qué mierda es? Aquí en medio. Vale, te entiendo, ¿eh? Lo que quieres decir. Esto lo voy a poner aquí porque lo voy a usar en breve. Y ahora voy a hacer esto. Que es lo que dice la jefa. Vale, vamos arriba. Pam. Pam. También aprender lo de la H. ¿Es tuyo ese saco? Es verdad, ese saco es mío. Pues mira, lo podría mover, ¿eh? Deja todo así, ocupas más. What? Chatarrilla, chatarrilla. Coge de una la caja. Ah, vale, vale, vale. Con todo dentro. Te entiendo, ¿eh? Ahora ya le he liado, ¿no? Te he entendido, ¿eh? Lo que querías decir, yo creo.
pero ahora ya he hecho tarde. Tú decías que hiciese eso con todo dentro, ¿no? A la siguiente lo hacemos. Vale, ahora voy aquí fuera. Y en reparar. Ah, vale, no era eso. Hola. Tu bobo, ¿eh? Hola. No lo veía, ¿eh? Coño, que me pide objetos, para reparar la mierda de la caja. Se ríe. Que me pide fragmentos y estas cosas, Nati. ¿Por qué me pide...? A ver, aquí no quiero dejar esto. Chatarrilla. Esto te lo voy a reciclar como... Vale. Pam, pam. Esto... No sirve, me dijo la jefa. Vale, ropa, un saco. Perfecto, pepinillos. Qué asco. Vale. No precisas repararla, puedes ponerla igual. Con la skin, ¿sí? O sea, te cambia la... Hola. Increíble. Que no encontraba la caja, ¿eh? Vale, vale. ¿Y aquí qué me renta? Poner... Uf, qué orden, ¿eh? Aquí no va a caber otro, ¿no? Si pongo uno aquí. Si pongo uno aquí... ¿Qué me renta más? ¿Esto o poner... GG, el monger, ¿eh? Me renta más poner dos así, ¿no? Sacando la hoguera, lógicamente. Sí, sí, rompo la hoguera, pero... Ah, vale, vale, tengo que romperla, ¿eh? No, no me sirve... ¿Y cómo la rompo? Con el pico mismo. Vale, yo creo que renta más poner dos así, ¿no? ¿No? Que no uno vertical. O sea, uno aquí. Aquí no cabe otro, ¿no? A ver, vamos a probar. Uf, yo creo que nos estamos pasando el juego, ¿eh? Sí que me renta bien como lo he hecho yo, ¿no? Hostia, el saco, claro, claro. Vale, lo voy a poner aquí de momento. Uf, qué calor, al lado de... Murlem House. Ahí está. Calentito, al lado de los hornos. Ahora me iré a farmear, ¿eh? Este es el de Carlos. Vale. Un segundo. Chatarra. Aquí. Esto es comida. Aquí. Estamos muy llenos ya de cosas, ¿eh? Pero se va ordenando. Vale. Esto, martillo. Y para la máquina. Uf, estamos haciendo un trabajazo hoy. Increíble. Y ahora que el que venga aquí, como una tostada se va a quedar. Hola, ¿qué tal? Pau, 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 pau. Nada. O sea, de locos.
A ver, ¿aquí cabe? No, no. No, pues así. ¿Aquí qué vas? Se ríe. Vale, de momento aquí dejaré esto. Aunque yo creo que esto irá a los cofres de arriba, ¿eh? Esto. Porque si estamos ahí fabricando y tal, y tenemos las maquinarias y todo. Pero mira, mira cómo está quedando todo, ¿eh? De pro. Tía, es que parezco bueno ahora, ¿eh? Aquí también podría hacer uno grande, ¿no? Pero ¿y cómo? Vale. Hostia, es que está todo ya a reventar, ¿eh? Yo creo que hoy aquí estás. Vale, si hago esto, pero ¿para qué quiero tanto tanta caja de esta? Vale, ahora voy a coger. Vale. Yo voy hablando como solo, ¿eh? En plan. Ahora voy a coger, voy a hacer esto. Vale, voy a dejar de momento la comida aquí. Esto aquí, esto aquí. No lo quiero. Huesitos aquí. Todo cofres grandes, por eso, por eso. A eso iba, a crear uno. Elaborar. Cofre grande. Fragmentos de metal. Vamos, sobraos. ¿Por qué miro para arriba para construir? Lolito Box. ¿En los huecos cabe? Hostia, pero aquí no me cabe un cofre de estos, ¿no? Uy. Casi, ¿eh? Pero bueno, a lo mejor aquí sí, ¿no? Esa es buena, ¿no? Debajo de la escalera. Este es el cofre de trampa, ¿eh? Vale. Hasta ahora. Que estos quedan muy feos, ¿eh? Pero bueno. Esto no está mal, ¿eh? Realmente. Vale, vale, vale. Perfecto, muchas gracias. A ti. Vale, una otra caja. Vale. Y aquí quiero dejar comida, ¿vale? Comida. Bueno, y bebida. Que en uno ya me renta. Aquí no hay nada más. Carlos, nos estamos pasando el juego ya, ¿eh? Nada. O sea, no me digas que no prefiero eso a estar donde estábamos en la nieve, ¿eh? Aunque sea infranqueable esa, ¿eh? Vale, aquí tenemos espacio de sobras, que haremos más. Vale, esto me lo voy a llevar también. Vale, voy a intentar hacer esto. Vale, esta cajita la voy a meter por un hueco de aquí abajo. Está encendido, ¿no? El farolillo. ¿Este dónde estaba aquí? No, que no esté gastando. Este sí. Apagado. Esto para dejar cosas así pequeñitas sirve. Y para pasar, nice. O sea, increíble. Vale, aquí hay comida, bebida y tal. Arriba habrá que hacer más cofres. Vale, ¿en este qué queda? Vale. Hoy es un poco aburrido esto, pero es que toca hacer esta mandanga, ¿eh? Vale, esto es ropa que ya está bien aquí.
Esto aquí, esto aquí. Esto aquí. Esto aquí. Esto aquí. Neopreno, neopreno, ¿vale? Pam. Ropa, ropa. Qué bien organizado, ¿eh? ¿Vale? Aquí, ¿qué hay? Reciclaje. Reciclaje. Vale, aquí voy a hacer una de varios y luego ya moveré, miraré un sitio de armas y eso. Martillo y mapa pueden ir aquí. Voy a dejar aquí de momento tarjetas. ¿Cómo? ¿Cómo? Y en lugar de tres cajas no te cabe un cofre. ¡Ojo! Esa es buena también aquí, ¿no, Marpa? Esa es buena también, ¿eh? ¿Están todas vacías? ¿No habrás estudiado tú en el Sarratibonastra, no, tú? ¿Eh, loco? Tengo que ir a por madera, pero... urgente, ¿eh? ¿Tú no habrás estudiado en el Sarratibonastra? Madre mía, tío. Espectacular, ¿no, Marpa? Vaya sacadita, ¿eh? Si no cabe, lo meto arriba, ¿eh? O sea que... por ahí sí. Hostia, encuentro que hemos hecho... he vivido 23, en 23 metros cuadrados. Hostia, hemos hecho una buena salvada de la casa esta a la nuestra. Y... y hemos mejorado, ¿eh? Yo creo que a nivel de construcción tengo que... ¿te imaginas que cabe? ¡Ojo, Marpa, eh! Vale, esto fuera. Voy a dejar esto aquí. Tendré que hacer uno de armas, uno de tal... pero de momento, mira, este de ropa y tal. Vale, me sirve. Este... esto irá arriba, yo creo. Tetris, sí. El martillo me lo quedo de momento. Vale, tengo otro aquí, o sea que eso está bien. Esto es chatarra y esto es comida, vale. Esto de momento bien. Ahora con lo que tengo necesito ir a por madera. No queda otra. Entonces, esto lo voy a dejar aquí. Y nos vamos fuera a picar madera. Esto lo dejo aquí y esto lo dejo aquí. Pam, pam. Clavos me podría hacer también. ¿Cómo se hacen clavos? Munición. Clavos, fragmentos de metal. Que vamos. Esto sí que vamos sobraos. Que tenemos hierro arriba. Es que de hecho mucha parte de la casa ya la podría hacer con... sí, es increíble ese cofre. Sí, eso también lo he visto yo, ¿eh? Que hacen una construcción con... aquí, por ejemplo, hacen un triangulito. ¿No? Aquí en plan, ¡pam! Suelo triangular. Y hacen aquí... ¡pam! Y hacen la construcción aquí y tal, pero... has de saber hacerla, ¿eh? No sé a mí por qué se me va tan lejos la redonda esta. A ver. El suelo no, porque no de esto, pero... ah, pero diría que hacen construcción y luego la rompen, ¿eh? Hacen allí un bugging. ¿Sabes? Diría que eso es así. A ver, me echo clavos. Vale, aquí voy a dejar el mapa este. Hostia, me echo clavos para...
Mira, voy a dejar aquí clavos. La Virgen. ¿Cuántos faltan? 23, vale, pues me voy a dejar estos aquí. Y los que vengan buenos son. Vale, pam, 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 pam. Me falta pico. Necesito una... ¡Ojo! ¡Bot! ¡Qué susto me ha dado, eh! Vale, hacha de madera. Y esta de momento la dejamos aquí. Oye, estamos muy bien, ¿eh? ¿Aquí qué he dejado? Nada, ¿no? Vale. Aquí queda esto. Que es... Vale, cambiar este cofre, así ya lo tenemos todo. Ahora no tengo el martillo. La madre que me hizo. Está aquí. ¿Aquí? Sí. Pam. ¿Dónde había la de ropa? Ropa. Esto aquí. Hostia, no me ha dado susto el bote, ¿eh? Imagínate. La tarjeta aquí. Perfecto. Me sirve. Y... Vale, aquí había dejado clavos que voy a dejar más porque llevo muchísimos. Quizás me he pasado y todo, ¿eh? Pero... Vale, esto lo voy a coger con el martillo. Pam, pam. Cambio esto y me voy de farmeito un momento. Ahora quizás no, porque escucho un caballo, pero... Hostia, este cofre. Uf. Bueno, bueno. Cuesta un poco, pero... Pero a lo mejor es bueno eso, ¿eh? Diría que hay alguien aquí fuera, ¿eh? Molesta un poco este cofre, ¿eh? Pero si tira recto, se entra perfecto. ¿Vale? Y este es el que va aquí. Increíble. Ahora voy con lo opuesto. Estamos muy bien, ¿eh? Me falta mejorar un poco el armario a nivel de piedra y eso. Pero yo creo que... Vamos deluxe. Esto lo dejaré aquí. Y 1000 de piedra, ¿vale? Tela, me voy a coger una... Es que no sé si es un caballo o... He cogido demasiada. Ahí te quedas. Vale, ya el martillo sí que lo puedo dejar en la de esto de construcción. Esto lo subiré al armario de arriba. Porque es para hacer balas y fabricación y mandangas. Esto aquí. Nada, nada. Increíble, ¿eh? Vale, esto me lo llevo por si acaso. Espectacular. Quiero hacer un cofre para aquí. Y creo que vamos bastante bien, ¿eh? Voy a picar madera. Este cofre molesta un poco, ¿eh? Pero... Vaya día más feo hace, ¿eh? Vaya tormenta, ¿eh? Yo creo que hay que construir por los lados, ¿eh? Y subir un poco para arriba. Hay que mejorar de piedra también la que decía Carlos, que es la de la entrada. Ahí tiene razón en eso. Gritos, son sonidos por
Yo he hecho una siestaca hoy del 15, ¿eh? Ya se lo he dicho a Rubiaca, pero... Hostia. Somos muy buenos, ¿no? Y dale, es que has dicho manta y sofá y me ha venido, oye. No, no es mi culpa. ¿Ves? Aquí estamos súper tranquilos. O sea, aquí... Ahora puede venir un tío, pero... Ahí en medio en la nieve... Estamos como muy expuestos, ¿sabes? ¿Qué quiero reciclar? Hostia, tengo un sitio aquí delante. Para reciclar, ¿sabes? Lo del punto en la pantalla, ¿lo has visto? ¿Qué punto? ¿Qué punto? ¿Qué punto en la pantalla? Eso me he perdido, ¿eh? ¿Vale? Perfecto. Vale, voy a mejorar. Ah, hostia, si quito esto, la mejora de piedra. Hay monitores que llevan una opción justo para la justo media banda por una marca. Resulta que lo tienes... Hostia. No, sé que Gerard, por ejemplo, se puso un Gumet. Se puso un Gumet arriba. O sea, en plan, puso el dedo donde apuntaba y tal, pero no... me voy a ir a... Esto me lo dejaré aquí. La guitarra la tiro, tío, me da asco. Esto me voy a llevar la mitad. Esto me voy a llevar la mitad. El cartel no lo quiero... Hostia, en serio, no lo sabía. Esto hay gente que lo usa para protegerse, pero... Bueno, para la madera que da lo voy a dejar aquí. Esto lo tiro. Esto lo voy a dejar y me voy. Vale. Pam. Vamos a reciclar. Y si encuentro... Me molesta este cofre, ¿eh? Ahora Nati que nos ilumine, pero este cofre... A lo mejor si lo tiro un poco más para allí, pegado al armario, no molesta tanto. Pero ves que no puedo avanzar, ¿eh? Voy a reciclar. Yo creo que aquí estamos muy tranquilos, ¿eh? O sea, a lo mejor me revientan ahora porque Rust es así, pero... la guitarra evidente. Pañuelo no lo quiero para nada. Vale, perfecto, vámonos. Espero que no haya nadie aquí. Todo looteado, ¿eh?
sea que no hace mucho que aquí ha habido jarana, ¿eh? Esto está loot. Hostia, pues me parece una locura, ¿eh? Que haya software de esto. Hace poco que han venido aquí. Que también si hace poco quiere decir que a lo mejor no vienen ya, ¿no? Vale, pam, pam, pam. Esto aquí. Esto aquí. Me queda esto, esto. Y nos fuimos. Ay, qué bobo, ¿eh? Hay un tío ahí, ¿eh? Vámonos para casa. He reciclado un poco, pero me ha dado miedo ese hombre. Miedo. Otro a lo mejor hubiese intentado matarlo o algo, pero me llevaba toda la chatarra de casa, ¿sabes? Ni tan mal. Esto me sirve bastante, la verdad. No hemos reciclado esto, pero bueno. Mejor, mejor. Sí, sí, claro. Yo solo y con lo que fallo, ¿sabes? Vale, pam, pam. Aquí yo dejaría cosas de construcción. Como puede ser esto, esto, esto. Yo creo que la idea ahora es salir con cuatro mierdas. Esto es ropa. Haría uno de armas. Esto es construcción. Esto es construcción. Bien organizado, ¿eh? ¿Y si haces la puerta para que se abra en vez de para adentro, para afuera? Es que yo creo que es un tema de la posición, no de... A ver, voy a probar una cosa. No me va a caber todo, ¿no? Yo creo que la movida es martillo, construcción. Este no es construcción, este sí que es. Yo creo que lo puedo recoger y poner, o sea, más enganchado. Hostia, es que es complicado, ¿eh? Lo de construir. Porque es un poco coñazo. O sea, el armario está bien puesto. Y esto está tocando aquí, ¿sabes? A ver, y Marpa dice. Pero voy a dejar esto aquí. Esto era comida, ¿no? Vale. Y había esto también, esto también, esto también. Esto me lo dejo aquí.
Esto aquí, esto aquí. Construcción es el otro, esto es comida. Voy, voy a probar lo que dices tú, ¿eh? Tú dices que sí. Yo desbloqueo esto, cojo... Hola. Cojo esto, abro la puerta, me la quedo y la pongo que se abre al revés. Pero ves, es que sin puerta ya no paso. ¿Sabes? Bueno, ojo, que ahora he visto una cosa que a lo mejor... Espera, si la abro... No, coño. O sea, para entrar es un coñazo, porque me tengo que subir como a este cofre, ¿sabes? Y para salir, mira. Y la otra opción es así. Problemas del tercer mundo, ¿eh? Esta puerta molesta, o sea, la puerta no, el cofre este molesta, ¿eh? Esto es fácil, ¿eh? O sea, lo monto arriba y a la verga. O sea, todo lo que hay aquí de comida y tal, lo subo arriba. Aquí dejaré uno pequeño, que va bien para cosas en plan... ¿Y si cambias el armario por un cofre? No, el armario está bien, no está mal aquí, ¿eh? A ver, pam, pam. Yo creo que aquí es buena, porque si abren, a lo mejor desbloquea para el armario y tal. Vale, voy a poner el código. No, no, pondré una pequeña. ¿Sabes? En plan... Aquí pondré una de estas, o sea, esto lo pondré aquí, ¿vale? Y aquí me sirve para eso, ¿sabes? En plan, las cosas que me quiero llevar yo básicas, ¿sabes? En plan, esto va aquí, pam, 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 vale, y arriba ponemos este de aquí. Y de momento aquí dejamos comida. Ahora subiré el agua. Perfecto. Así me sirve, yo creo. Y aún tenemos esta de aquí abajo, ¿sabes? Pero ves ahora aquí... A ver, tío. Es que lo otro... Es una mierdix. Esta para reciclar o llenar. Eso de, ya, de llaves de casa, llaves de coche y llaves de coche y mascarilla, ¿cómo? ¿Y si cambias el armario por el cofre? Ah, de posición. Vale, 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 ya te entiendo. Pues no es mala tampoco. Ya entiendo lo que dices, ¿eh? Hostia, mucho juego de enigmas, ¿eh? Tú decías de poner el armario aquí detrás y el cofre aquí. De hecho, este cofre se podría mover aquí, otro cofre aquí y aquí el armario. ¡Joder! Ojo, que la rubiaca no ha dicho ninguna tontería, ¿eh? O sea, vamos a ver. Reformas Antonio. Exacto. Vale, o sea, la rubiaca dice esto aquí. Que aún cabría otro aquí, ¿eh? ¿Y ahora qué pasa si vacío esto? Vale,
esto lo lleno de aquí. Pero yo el armario esto lo puedo mover ahora. Vale, y aquí, a ver, azulejo sí que cabe aquí otro cofre. Armamento aquí, no sé por qué dejaba las balas en el otro lado. Esto aquí. ¿Te imaginas que se cae la casa? Sería la bomba, ¿eh? Recogido, guardado. Vale, si ahora hago esto. Hostia, esperamos a Nati que venga. Porque yo ahora puedo vaciar esto. No sé. Yo creo que tengo que romperlo y hacer otro, ¿no? Hostia, yo creo que esto tenemos que esperar a la jefa, ¿eh? Hacer esto me da miedo, ¿eh? ¿Tú crees que es por el code? Yo no creo que sea por el code, ¿eh? O sea, yo cuando le cojo, o sea, cuando le cojo, cuando aprieto el botón no me deja. Yo creo que hay que. Voy a probar una cosa, ¿eh? Vale, esta sin code me da igual. Tengo madera de sobras. Voy a crear otro armario. Ponemos el armario. Pam, pam, pam. Lo movemos todo rápido y ya está, ¿no? Esa es buena. ¿Sí o no? Hostia, creo que hemos hecho un gran avance hoy, ¿eh? Mira cómo está quedando todo. Lolito, vos. Ahora da toque esta cara, que mira para aquí. Y tendría que mirar hacia aquí, ¿no? ¿No lo he hecho el armario? Ah, sí, ya lo tengo. Vale, si pongo el armario aquí. No me deja porque hay un armario puesto, ¿no? Dos armarios en una misma casa no se puede, ¿no? Entiendo. Bueno, lo hemos intentado. Vamos a esperar a la jefa. Construcción, armario. Vamos a poner el code por si me voy y explota algo. Vale, ¿qué haría ahora yo? Poner una cajita pequeña aquí. Luego le comentamos el. Voy a dejar una caja aquí. Con. Aunque esté mal puesta, me da igual. Con esto, mira, no tengo ni clavos. Con este aquí. Y aquí. Y voy a salir con. Voy a salir a picar madera. Esto, ya está, me sirve. Que si me maten, es que no necesito ni el traje. Me voy desnudo. ¿Sabes? Y si me matan, pues me da igual. O sea, ahora no tengo miedo a nadie. No hay dolor. Voy a coger setas para comer. Es que mira en qué entorno estamos, ¿eh? Si es que. A pesar de que desde que me he mudado hace unos días feos, ¿eh? Claro, o sea, ahora si me matan. Vale, sí, pierdo una ballesta, pero bueno. Me la trae al pairo, ¿sabes? Y yo lo que creo que. No, porque, o sea, voy a estar aquí, ¿sabes?
Yo creo que lo que hay que hacer es hacer la casa como doble pared, ¿sabes? En plan. Y luego que habrá que ir algún momento a buscar piedra. Tal como voy, pero a por piedra. De hecho, si se me rompe el pico, el hacha, a la que pueda, voy a por piedra desnudo también. Hostia, increíble lo que ha pasado hoy, ¿eh? Yo no daba un duro, ¿eh? Podría también hacer algo para recoger agua. Tenemos bastante ahora, pero hay que preguntarle cuando si vuelve Nati lo del armario, si se puede mover, porque allí un cofre más cabe 100%. Si no, ya te digo yo que arriba hay sitio, para. Pero voy a hacer una cosa. Ahora que estoy como si me matan, ahora ya. Hola. Mamá. Un poco de music, un poco de party. Que nos lo merecemos, ¿eh? Hemos sufrido como unos perros, ¿eh? Chao Lucas, que vaya bien ese Clash Mini. Merci guapu, ens veiem. Grande. Seguir todos a Lucas, eh. Lucas juega a Clash Mini y es el 150 top mundial, eh. La virgen. Tengo que hacerlo de poner también. Puse comandos, me parece. ¿No lo conocías tú? Es que tengo 6.000 de madera, ¿eh? ¿No lo conocías tú? Yo no he ido, ¿eh? Me he quedado sobao. Estaba muerto, ¿eh? Voy a dejar madera, que tengo 7.000. Hostia, pensaba que lo conocías, ¿eh? Yo pensaba que os conocíais. Comer, vale. Vale, madera vamos muy bien. Voy a dejar aquí incluso madera. Madera vamos demasiado bien, pero bueno, para construir lo que necesitamos ya me sirve. Yo de visita sí, él no. Hoy me presenté. Hostia, pues yo pensaba que lo conocías. Vamos a por piedra, que diría que por aquí arriba había. Voy a picar esto y nos haremos un pico. Hostia, vaya lagazo. Nos haremos un pico serio, ¿eh? Porque esto va a durar 2 telediarios, ¿eh? Lo que está pasando con el lag. Es que esto ahora no me interesa, ¿eh, tío? Y se me va a romper el pico, pero bueno. Voy a picarlo igualmente. Una cita. Yo ahora hasta el 17 de febrero soy hombre muerto, pero luego vida nueva. Hostia, ni una piedra, ¿eh? Claro, por ejemplo, lo que me interesa también
batería de mierda que hacen Rust, ¿eh? Cuánto estufre, tío. Una piedra solo. ¿Esto es una casa de alguien? ¿Sí, no? ¿O es para lootear aquí? Ah, no, no. Es la casa de alguien esto, ¿no? La Virgen. Hay una casa grande allí, ¿eh? Ya no se ve nada, tío. Una piedrecita y soy el rey. No quiero esto. Grandoncos. ¿Y cómo les ha ido el teatro? Mira, piedra. Es piedra, no sé. Mira, los rayos van bien, para ver. Hoy estaban... ¿O es mañana, Rappelson y Carlas? La piedra la necesitaba como agua de mayo, ¿eh? Vamos para casa. Hoy tontos, mañana pastorets. ¿Cómo? O sea, era hoy que lo hacían. Hola. El buzón del diablo, tío. Me cuesta subir aquí, ¿eh? Bueno, mira, hemos ganado 2 días, ¿eh? Ah, madera, madera, madera hay que quemar arriba a mandanga, ¿eh? Voy a llenar los hornos con esto. Ollera, ¿y qué tal? ¿Cómo ha ido? ¿Cómo lo han hecho? ¿La risa o qué? Hoy me he quedado un muerto yo, ¿eh? Mortimer, yo. ¿Están todos? Hombre, como han reducido días, ¿no? También entiendo que mola que esté lleno. O sea, que les ha ayudado a que esté lleno, ¿no? A ver, ¿dónde hay más? Guay, o sea, me podía pasar, pero es que me he quedado un muerto, o sea, me he levantado que había empezado el Barça, imagínate, o sea, ni me he enterado. A ver, como ha sobrado un poco más de madera, ahora que es de noche,
Pero voy a bajar un poco la music, ¿eh? Que está guay la party, pero... Se ha animado esto. Qué bueno, qué bueno. Pues ya eso, la verdad es que me he quedado fritanga. Claro, es que de hecho, aquí madera solo hace falta 127, ¿sabes? ¿Qué quería hacer? Ah, más cofres. Objetos, cofres grandes. Vamos a hacer tres, pondremos tres aquí. Y yo creo que... ¡Hostia! Es verdad. No como los penaldos. ¿Cómo ha acabado el Real de Madrid? El Real de penaltis. ¿Cómo ha acabado? ¿Ha acabado ya o no? Ah, vale, vale. Hostia, ahora he visto tu mensaje. Sí, sí, esa cita tengo que ir 100% seguro. Los 80, sí, sí, sí. Para, para. ¿Y cómo ha acabado el Real de Madrid? Hostia, me gustan estos cofres, tío. Las skins están guays, ¿Cómo puedo ponerlo, tío? Súbete a la mesa, anda. Aquí, aquí. Vale, y este está mal puesto, ¿ves? Este que hay comida. Vale. Lo voy a mover, Pasa que no tengo el martillo, Bueno, a ver. 4-1 han quedado. Yes, kibiri. Voy a poner el martillo. Que de hecho podría dejar uno arriba también. ¿Dónde está? Bueno, diría que hay una en la entrada también. Vale, me llevo esto. Martillo. Vale, y aquí, este. Es que depende de cómo te pones tú. A ver si estaba, tiene que caber, ¿no? What? ¿Cómo puede ser? Vale, y tenemos otro aquí. Que puede ir aquí mismo, me da igual. ¿Te imaginas? Qué buenos somos, Vale, aquí tenemos todo lo que vamos quemando, carbón y tal. Vale. Voy a dejar madera para los hornos aquí. Hostia, tenemos... Ahora sí que podemos organizarnos bien, Comida, perfecto. Voy a empezar a quemar, comida. Que es de noche, voy a comer, a quemar esta comida, a comer. Vale, la hoguera la he destruido, o sea que necesito hacer una hoguera. Para hacer una hoguera necesito madera, que está aquí. La voy a dar. Como vamos hoy, No se ve mal del todo ahora, ¿no? A mí se me ve un poco mal, pero... Cascos estos van muy bien, tío. Voy a comer, de hecho. Bueno, aunque estoy sin de vida, Vale, voy a poner la hoguera. ¿Cómo se está haciendo la hoguera? Aquí.
en un sitio que si está encendida no nos quemamos, que no nos quememos todo el rato, ¿no? ¿Dónde la puedo poner que no moleste? Mira, aquí. A lo mejor no nos interesa mover el armario, ¿eh? A lo mejor estamos bien así en el armario, ¿eh? Joder, no sé por qué aguanto el botón. Vale, a ver, me gusta dejar lo básico arriba, que es lo que necesitamos. Esto, esto, esto. Vale. Vamos funcionando. Oye, Nati, vamos súper bien, ¿eh? Tenemos una duda, ¿eh? Por eso. Tenemos one duda. ¿Has visto? Hemos puesto música ya de lo bien que vamos. He ido a por madera, ¿vale? Hemos dejado madera arriba. Mira. Cuatro cofres aquí, que aún cabría otro, pero tal, cosas de construcción y toda la mandanga. Pregunta, he hecho otro armario, ¿vale? No sé si, hostia, bueno, claro, a mí me da la sensación que estoy gritando mucho, ¿eh? He hecho otro armario porque ha habido un momento que he puesto un cofre aquí grande, aquí veo dos pequeños, he puesto un cofre grande y me molestaba al entrar y salir, ¿sabes? Entonces, ahora a lo mejor yo creo que lo dejo aquí, porque aquí me dejo lo básico, en plan para salir si tengo que luchar más, pues, o sea, si voy a farmear salgo hasta desnudo, ¿sabes? Me da igual. Pero aquí me dejo lo básico para salir. La movida es, ¿se puede poner otro armario aquí? O sea, ¿cómo se mueve el armario? ¿Quito todo y se mueve o no? Eso es lo curiosidad, no voy a hacerlo, ¿eh? Porque así me funciona, ¿sabes? El espacio este. Para saber si esto se podía mover, porque yo he intentado meter el otro mientras estaba este. No, solo es un armario por base. O sea, tendría que vaciarlo, romperlo, hacer el nuevo y crearlo, ¿no? Es así. Tendría que vaciarlo, romperlo y poner uno nuevo, ¿no? Hostia, mira, aquí cabe otra cajita, ¿eh? Hay que romperlo. Vale, o sea, lo que decía, ¿no? Ok. Oye, no estamos tan mal, ¿eh? Exacto, vale. Estamos bastante bien. Tenemos aquí las cosas estas. Aquí tenemos para reciclar. Aquí tenemos armamento. Aquí tenemos ropa. Aquí tenemos construcción y tarjetas. Arriba. Espera, que se me quedó la carne. Arriba tenemos esto. Mira. La virgen, ¿eh? Aquí, vacío. Agua y comida. Nada. Madera y cosas para quemar y quemaditas. ¿Cuándo? Y esto está full de mango. Mira, me falta madera. Pues, ¿falta madera? Pues aquí tengo madera. Pam, ¿se me quema la carne? Pues voy rápido y la cojo. Eso no hay problema. ¿Cuándo arreglarás el delay? Hostia, pero no me pasa con toda la gente, ¿eh? A ver, y si lo rompes, cae la casa. No, aguanta un poco, ¿no? Aguanta un poco. Un poco de tiempo aguanta. Ahora, como era de noche, estaba cocinando, pero yo creo que se ha hecho de día, ¿eh? Pero está todo funcionando, las máquinas al 100%, ¿eh? Estoy orgulloso, ¿eh? De nuestro trabajo hoy. Bueno, he recogido este. Si pasa un par de horas, vale. Ah, este margen mola saberlo, ¿eh? En plan. Lo primero que cae es la madera y lo último. Vale. O sea que te aguanta bastante, vale. La escalera no la mejor de momento, ¿no? Hostia, se me ha quemado, ¿eh? Ahora yo creo que queda un tema de farmeo.
O sea, ahora yo creo que tal como está la casa ahora, creo que queda un tema de farmeo y queda un tema de construcción de... A mí me gustaría hacer un poco más doble pared por fuera. Un muro, no sé, no creo que sea mejor muro, ¿sabes? Ahora, en mi estado. La casa va bien. Es lo que decíamos. O sea, a mí me sirve de sobra. Salgo fuera, he ido a farmear un momento. He ido a farmear madera y piedra, ¿vale? Falta más piedra. Pero he ido a claro, ampliar es lo que necesito. Y me gustaría, ¿sabes? A mí nadie sabe lo que me molaría. Que si escucho un ruido, pueda subir afuera y tener un poco de techo de esos abiertos. ¿Me explico? ¿Sabes? En plan tipo torre con altura. Como la Rosalía, con altura. Porque es como, hostia, un ruido para no salir con la pu por la puerta, desde arriba, pim pam, ¿sabes? Eso me molaría. Y si me matan, estoy dentro de casa, ¿sabes? Eso sí que me apetece hacerlo, en plan un techo, pero me da como cosa, ¿sabes? Sé que hay la trampilla esa que tiene normalmente Tore, que subes para arriba y tal. Bueno, y en breve, con toda la que tenemos de metal, podremos hacer bastante chapa, ¿sabes? En plan... Y estoy yo solo, o sea, si hubiese gente aquí, imagínate que ahora yo estoy haciendo esto de cocinar, tal, mientras otros están picando madera, tal, pues esto sería la bomba ya. Sí, tendrías que emplear por el costado y de allí sí que hacer para arriba, porque si no debo romper un techo y cuesta mucho, vale. O sea, ampliar y desde allí, pum, subir. Y esto dejarlo como núcleo central, ¿no? Me sirve, ¿eh? Seguramente lo que haré yo será tipo chapuza, ¿sabes? En plan. Pero... A lo mejor hacer cuadrado, cuadrado y diagonales en los lados, ¿sabes? En plan, triangular en los lados y cuadrado. O sea, la misma estructura que tengo yo ahora, pero girando en las curvas, ¿sabes? No sé, puede ser buena, ¿eh? Y el núcleo hacerlo más fuerte, ¿sabes? En plan... A farmear, exacto, cuando deba piles, deja el techo sin hacer para poder subir como tienes ahí la escalera. Claro. Yo creo que será eso, ¿eh? A lo mejor sé que en eso sí que si me ayudan esos, pues... Pues de puta madre. Y si no, pues lo probaremos nosotros. Porque la construcción triangular cuesta un poco, la verdad. Si no lo has hecho nunca, cuesta un poco. Y cuando te refieres a farmear, ¿a qué te refieres? A chatarra y eso, ¿no? A scrap y eso, ¿no? Hay que ir porque solo tengo esto de chatarra. Ahora hace un momento he ido, pero... Tenemos 150 solo. Low, todo eso habría que conseguir más. Tela, hay que salir. Piedra, de momento, dura 2 días la casa, me sirve. Si pudiese conseguir un poco más, pues también no está mal. Exacto, y cuando apiles deja el techo sin hacer para poder subir... Ah, vale. Piedra metal. Sí, lo básico, vaya. O sea, hay que hacer una ronda de piedra metal, madera metal azufre. Y hay que hacer una ronda de... De eso, de chatarrilla. Y luego ya iremos a matar gente, pero de momento... Oye, vaya cambiazo hoy, ¿eh? Contento. Aparte de con los cofres de Lolito, me siento más fuerte, ¿eh? Me siento más duro. Venga, venga, venga. A cocinar un poco. La comida estaba arriba, ¿no? A lo mejor la comida... La podríamos subir, tener aquí abajo, que es como más en plan, llegas y comes, ¿sabes? En plan, no sé. Recuerda que para hacer flechas es preciso madera y piedra. Sí, es verdad, ¿eh? No, no, hay que ir a hacer full farmeo. Como divido, ¿eh? Uf, si es que... No, ahora poca broma, ¿eh? Pero con el... No sé cuántas horas tengo yo de Rust. Diría que tengo... Pero bajo un poco la música. Diría que tengo, yo qué sé, muy pocas horas, pero es que con vuestra ayuda he aprendido cosas súper básicas. Por ejemplo, en Steam te dice, ya, ahora lo miro. Ahora te lo digo. Voy a mirarlo. Steam.
Actividad. Cincuenta y cinco horas llevo. Y todo lo que sé es gracias a vosotros, jugadores. No, no, en serio, ¿eh? Por ejemplo, lo de dividir. ¡Oli, woli! ¿Qué pasa, Carol? ¿Cómo estamos? Por ejemplo, lo de dividir y eso. Vale, pues llevo 55, pero. Pero me doy con un canto en los dientes de lo que hemos conseguido en. En 55 horas, tío. Joder. Y eso es gracias a vuestra ayuda, la verdad, ¿eh? Pero yo creo que. Voy a subir un poco esto. Porque cuando me tiro para adelante, me voy para arriba, ¿eh? Hoy creo que hemos hecho un cambio bueno, ¿eh? Me sale mal por el. Un placer, dice. Viciao, ¿qué pasa? No, hoy le he dado poco, ¿eh? Hoy he jugado poco, la verdad. Siempre cuando entro aquí he jugado antes, pero hoy ya se ha visto que no había entrado porque he entrado en la casa vieja. Y ya te digo, agradecido con el Germán, pero yo creo que el cambio de hoy ha sido bueno. Mira cómo me siento hoy y mira cómo estaba el otro día. Que por mucha casa que guapa que fuese o difícil de raidear, que ya veis que nos han petado en cero coma. Me siento mucho más cómodo, la verdad. Voy a dejar comida aquí. No me acuerdo cuál es esta. No veas, vale. ¿Qué tal? Nati está aquí, vamos, apoyando. Pues encuentro que eso, que el cambio ha sido bueno, la verdad. Con todos mis respetos a Germán, que creo que lo entenderá, ¿eh? Porque se entiende, la verdad. Cuando eres novato, lo que te sirve es rollo Minecraft, ¿sabes? En plan, voy a engañar un boss, sí. Y en la real life también. Voy a engañar un boss porque como estoy farmeando y tal, si me matan, no quiero que me rompa, que me quiten este traje refachero, ¿sabes? Eso es lo importante, que tú llegará el día que puedes hacer la base y tal, pero de momento voy bien. Solo, estoy solo, sí. Estoy solo. Yo creo que sí, Nati. O sea, el último día, hasta Rubiaca lo ha comentado, ¿sabes? En plan, que me quedé como en shock, ¿sabes? En plan, no sabía qué hacer. Es que no sabía salir de la casa. Y Carlos entró más tarde porque yo estaba jugando otro juego y me dijo, es que estoy bloqueado porque no sé salir de la casa. O sea, sí que sabía salir porque con la escalera sales y estaba en el techo y me llevaba a la escalera. Pero me daba miedo que me matasen y no poder ayudar al equipo, ¿sabes? En plan, sí. Que va. Llevo hasta bambas, que normalmente estoy aquí descalzo. Llevo hasta las bambas, ¿sabes? Pero bueno, aquí iremos dejando cajitas. Aquí a lo mejor se puede mover este saco y poner otro aquí. Pero yo creo que, hostia. Aparte, realmente, las skins molan bastante, ¿eh? Se lo curra este juego, en plan, con el tema de esto, sean de Lolito o sea. Ah, qué susto. Me quedé muy rayado, la verdad. Sí. Pero yo le entiendo a él, ¿eh? Pero es lo que hablamos con Nati. O sea, no hace falta darle más vueltas. Claro, es que esa base lleva una escalera de mano dentro y fuera va una escalera como la que tienes allí en tu base. O sea. Ah, vale. O sea, aquí iría. Que esa base lleva una escalera de mano. Ah, vale. La otra. Claro, si al final, si lo que cuesta es reventar la puerta, al final, ¿qué más da que tengas la puerta? Como si la tienes arriba, vale, me parece bien. Pero la movida esta de subir y bajar, pon escaleras, si vienen, que revienten la puerta, ¿sabes? Si al final, mira un ordenador para Nati. Ese es el hashtag, ¿eh? Ese es el hashtag bueno. Si al final lo que cuesta, yo he estado reventando puertas con Diamond y lo que cuesta es reventar una puerta al final. Más que una pared. Allí nos han petado una pared y estamos muertos. Falta aquí el emoticone de Carol, para agradecerle el hashtag. Venga, hago estos muslitos y nos vamos a farmear un poco. Yo creo que lo tenemos bien ordenado ahora. Tenemos cofres de sobras. El emoticono más usado por Carol by Carol y que quiere que se haga trending topic. Hostia, yo no escucho nada con los cascos estos,
Son una maravilla, tío. El dios Merlon no falla, ¿eh? Venga, quedan dos muslitos. Molaría hacerse un pico. Hostia, ¿cómo me molaría? ¿Por qué a mí no me sale el emote ese? Ese. Oh, porque Carol es una VIP. Tiene la suscripción de 10 meses. Te envidio, Carolina, dice. Qué bueno, hostia. Diría que es la primera persona que la ha llamado Carolina, ¿eh? Es solo para mí. Diría que es la primera persona que le llama Carolina. Está guay. Realmente es guay el nombre Carolina. A mí me gusta más que Carol. Porque tiene como más Carolina. Esos cascos te hacen menos calvo, claro, porque me tapan más toda la... Ahora está llorando Nati. Son solo para mí. Vale, por los beats, ¿no es? Cierto, cierto. Oye, hemos cocinado. Voy a dejar comida arriba. Ule, ya se ha gastado la... Para la Nati son, ¿eh? Estos besazos. Mira, mira cómo vamos. Yo creo que ya hoy nos hemos pasado el juego, ¿eh? Mira qué chuletones. Tengo vendas abajo. Mira, mira los hornos. Si es que ya no hay ni más para quemar ya. Esto es una locura, ¿eh? De fabricación. Vale, esto fuera, esto fuera. Vale. Esto me voy a llevar la mitad. Como es que aparte divido como un rey, ¿eh? Claro, es eso que estaba mirando yo aquí. Por eso quería echar un vistazo. Esto está a puntísimo. What the fuck? No me da tiempo ni a dividir el horno, ¿sabes? Tengo muy mala leche también, ¿verdad, Morlem? Bueno, no tienes carácter. Eso es bueno, tener carácter, ¿eh? También. Tener carácter es bueno. Buah, medio tiempo. Nada, yo creo que hoy nos hemos pasado el juego, Nati. Mira, barco. Ahora, si estuviese aquí, Diamond diría: vamos a hacer el barco. Sí, ¿ves? Nati es muy peligrosa en el baño, Aquí donde la ves, parece muy linda y tal, y no sé qué. Pero aquí donde la ves, es peligrosa en el baño. ¿Sabes lo que tendrías que hacer, Murlem? ¿Qué? Una ballesta. La que te va a dar esta. ¿Qué tendría que hacer? Dime lo que tendría que hacer, que lo hago. Yo también, pero no al baño, yo a la vía, a cagar a la vía. Venga, yo creo que voy a esperar a que se termine de quemar esto y... ¿Qué me recomiendas ahora? Aparte de farmeo básico. Mira cómo vamos, Yo creo que tendría que mejorar todo a piedra. De poco a poco ir a intentar ir a... Vale. Ir a hacer metros y estas cosas, ¿no? Porque van a dar armamento guapo, ¿no? A tu rollo. No es mala opción, ¿Ves? Por ejemplo, ahora escucho un ciervecillo, ¿sabes? Estas cajas son nuevas, sí.
están todas ordenadas ya por armamento, tal. Vale, guay, Nati. Sí, sí, sí. No sé si una de las misiones buenas que serían ahora serían... Claro. Sería mejorar la casa. O sea, en vez de hacerla grande de momento, que eso hay tiempo. Ahora la casa que tengo va bien, para mantenerla no cuesta y tal. Para crearme cosas, a ver el árbol como lo tengo. Me molaría llegar. Hostia. Bueno, habría que hacer un armario 2, ¿no? De nivel 2, ¿no? Mira, me tuve que aprender la escalera, qué tristeza, ¿eh? Para salir de esa casa. No, tengo que poner cortinas, ¿eh? Me flipó el pico. Tendría que hacer una mesa de nivel 2, ¿no? Porque de aquí esto ya está todo aprendido, nice. Claro, claro, claro. O sea, lo único que me da un poco de miedo es por la ropa. Porque hacerme ballestas y todo eso... No... No me importa, ¿sabes? Necesito scrap, ¿para qué? Para... Para aprender cosas. No, tengo ropa abajo, tengo ropa. Pero... Es verdad que ropa, si voy en gallumbos. Tengo ropa abajo y aquí, mira. Ahí, no, está abajo la ropa. Tengo más ropa en general. No, no, porque así voy fresco. Yo por casa voy fresco, ¿sabes? Mira, podemos probar de ir a hacer un metro o investigar un poco esta zona de aquí, del puerto, ¿sabes? A farmear un poco por aquí y tal, ¿sabes? Como hemos estado un poco de construcción, ya me ha parecido increíble lo que hemos hecho. ¿Y por qué se ha caído? Lo que hemos hecho al principio me ha parecido tremenda locura, así que... Ya no sé cómo dividirlo eso, ¿eh? Aquí ya me he liado, ¿eh? Esa es. Sacas combos en el mar. Cógelo y métele una barca y te voy a romper barriles, que sacas mucho escape para la level 2. Claro, yo creo que lo que necesito ahora es cambiar de árbol de trabajo ya y eso. Porque aquí vamos bastante... Aquí ya necesito hacer pólvora y todo esto, ¿sabes? Vale, pues voy a dejar esto quemando. Me voy a hacer una hacha nueva. Voy a coger un poco de piedra. Hostia, qué ruido hacen los hornos, ¿no? Los hornos. Tengo 150, nada, una mierda. Low tengo bastante para la barca, podría coger un poco... Pues si pillo una barquita, pero no sé si ir primero de chill yo solo. ¿Qué quería hacerme? Esto. Herramientas. ¿Qué me pide? Fragmentos de metal y madera. No me pide piedra. Vale, y el pico también. Vale. Fragmentos de metal. La piedra la guardamos y madera. A lo mejor me doy. Ahí. Estoy bobo, ¿eh? Voy a hacerme esto. Pam. Y pam. Ah, que necesito el banco. Con 125 en el puerto puedes comprar una barca. Y... un hacha y un pico. Qué susto. Pensaba que había hecho... Este lo dejo aquí. Esto aquí. Ok, que vaya bien. Este lo dejo ahora aquí. Ya, lo que no sé si me renta ahora. Pero la construcción, ¿dónde era? Aquí, ¿no? Pero eliges también farmear piedra y madera. Está bien. Ya, lo que pasa es que farmear piedra y madera lo he hecho antes. Y bueno, en plan, lo que sí que voy a hacer es un poco más de flechas. Munición.
Hostia, me las puedo hacer de estas, ¿no? De alta velocidad con el de esto que tengo. Flecha de madera, necesitaré la mesa para hacer eso. Yo creo que me iré de excursión, pero a lo mejor no pillo barca, porque a lo mejor para mí, tú dirás, a lo mejor vaya tontería, pero a lo mejor, ¿cuántas me voy a hacer? Voy a hacer 35. Esto lo voy a dejar aquí. Lo otro abajo. Esto fuera, esto fuera. Esto lo tenemos ya, ¿eh? A lo mejor pillar la barca y todo. Es como demasiado fuego. Hostia, lo de los hornos, de verdad que hay que ir al loro, ¿eh? Sacas menos daño. Saca. Hostia, mierda. ¿Y lo puedo cancelar? Si no. O sea, son mejores estas, a ver. 40 de daño, 50 de daño, cierto. Vale, cancelado. Vale, pues merci. Es verdad que es una locura los hornos, tío. Si te vas, estás muerto, ¿eh? Vale, este está apagado. Este está GG. Este le queda poquito. Cuando acaben los hornos, me voy a. Esto aquí. Esto está a punto de morir. Las comunes son. Vale. Hay trucos para los hornos. Ah, para. Para que cuando esté lleno se apague, ¿no? Como lo de la carne y eso, que sí, lo llenas de tal, ¿no? ¿O qué? Es que claro, si no, se quema la madera, a pesar de que tampoco hay mucha madera, ¿eh? Bueno, de hecho aquí. Con el azufre pones un K de azufre y. Ah, vale. O sea, tenéis calculado lo que cuesta cada movida, ¿no? Ya te entiendo. O sea, la que se ha quemado todo. Y con metales. Vale, 1000 de metal y 1000 de madera. Y solo una mena. O sea, no lo divides, ¿no? No lo divides, vale. A ver, de madera como voy aquí, 200 y pico. Ah, lo divido entre tres igualmente, vale. Vale. Hostia, me molería lo de subir para arriba, ¿eh? Porque ves, ahora escucho como un ciervecillo, ¿sabes? En plan, lo podría matar desde arriba y tal. Y si es un pájaro, si es un tío, pues también. Pues también me sirve reventarlo, ¿sabes? Y ahora me espero que termine esto, que es un plis. Y nos vamos de excursión. Claro, yo quiero ponerme un solarium para que me dé bien, que me dé bien en el pecho. Ya, no es mala opción hacerlo para. O sea, a lo mejor lo bueno es hacerlo en. Este va a acabar el primero. De hecho, ya he acabado. De hecho, a lo mejor. ¿Y la ducha dónde está? Pues tengo, bueno, una ducha, porque este tío, el guarro este, mira qué tableta, ¿eh? No se ducha ni para atrás. A lo mejor haré la estructura de fuera y haré la salida desde aquí. Va oliendo a pata. ¿Sabes? A lo mejor hago otra escalera que suba por aquí y esto lo agujereo. Esto de aquí. Lo reviento y hago desde allí la estructura de arriba, ¿sabes? Eso me sirve. Me gusta. Que esto sea el núcleo central.
esto sea el núcleo central y para arriba. Para arriba el techo. Yo creo que me gusta más de, por ejemplo, aquí, pum, seguir subiendo y pam. Ahora exacto te digo cuánto precisas para picarlo. ¿El qué? ¿Para picar el qué? Ah, vale, para picar el techo, perdón. Ok, te entiendo, ahora se entiendo. Una cosa, los cofres que se gastan, ¿por qué se gastan? El techo, sí, sí, sí. Mercenati, te he entendido, pero tarde. El techo, ¿por qué se gasta? Ahí el techo. Estaba leyendo. Hombre, se anunció antes de dormir. Buah, vaya, cómo divido, ¿eh? Venga, venga, que esto se apaga ya. Vale, Rubia. ¡Uy! Vale, Rubia Kings, que vaya bien, no te canses mucho mañana, ¿eh? Me gustaría hacer apagar. Solo me queda un horno, eh. Uf, a todo lo que hemos farmeado, hoy. Tremenda locura, eh. Nada, nada, o sea. Quiero lo justo. Eso, no te canses. Hostia, qué ruido hacen estos hornos, eh. Parecen las máquinas estas de las freidoras sin aceite, que seguro que os han traído a todos una freidora sin aceite. Vale, voy a dejar aquí bajo esto. 2 días 15. Sí, ¿ves? En mi casa también, En mi casa tenemos freidoras sin aceite también. Vale, ahora me podría ir de excursión, de chill, de pana. Me pongo el traje. Clavos aquí, pistola aquí, me llevo esto y unas benditas. Un poco de tela, que es lo que nos dijo la maestra de los maestros. Y a gozarla. Kosori, como la de 5,5 de... ¿Aquí hay low? Voy a meter low aquí, un poco. Le meto 100, ¿o qué? La grande, sí, sí. A mí también, ¿eh? A ver si es el mismo modelo. ¿Te imaginas? Venga, que venga ahora, que se hace. Que te avisan la PP. Diría que la mía no tiene conexión wifi, ¿eh? Mira qué buen día hace, ¿eh? No sé por qué voy por aquí. Diría que la mía no tiene wifi. Pero sí que tiene... Vamos a lootear un poco por allí. Si encuentro piedra, la picaré. De momento esto no. Es que allí... Esta casa, tío, es tocha, ¿eh? Esa casa de allí es grande y la tengo muy cerca, ¿eh? Eso es de alguien, ¿eh? Tengo vecinos, ¿eh? Mira, mira, aquí hay tela. Vale. Sí, hoy he visto a Lolito picar una pared.
Y se ha cargado como 5 o 6. Tendría que hacerme también un rompechatarras de estos y no picar con el pico ni nada. De hecho, estoy por ir a casa y buscar un... Diría que la mía no es, es mar de estas, pero... Escucho un ruido, ¿eh? Me parece una maravilla también lo del alt, ¿eh? Lo de... Aquí hay bots. Aquí el metro, ¿no? También. Nos bajamos para el metro. Nos bajamos para el metro. Esto es el metro, ¿no? Hostia, pero con ballesta yo no... Me voy a morir 100%, ¿eh? Bueno, a ver si llego a la última parada. Voy a morir, ¿eh? Que lo sepáis. Pero os quiero. Bueno, tenía 100 de vida. Da igual. No llevo mucha cosa importante. Voy a morir. Hay muchos bots. Ya, ya, ya. Hemos venido a morir. ¿Para abajo? No. Para aquí, ¿no? El problema es que a veces ya salen aquí mismo, ¿no? Tengo miedo, ¿eh? Pero hemos venido a jugar, ¿eh? Venga, venga, venga. Precio... La mía es un pelín más cara, diría, ¿eh? Ese es mi rey. Hostia, qué susto me ha dado, tío. ¿Abren puertas? ¿Abren puertas los bots estos? Me va a reventar, ¿eh? Vale, vale, me sirve para el... Sí, sí, voy a morir, Carlos. Venga, saca la cabeza, ratuta. Vale, vale, ¿y con qué le doy? Con la de clavos, ¿no? Hemos matado a uno, ¿eh? Carlos, no veas la casa que tenemos, ¿eh? Ahora. Y tenemos una de farmeo que... Con la ballesta. Hostia. ¿Vale? No, no, la casa está increíble, Carlos. Me da miedo el de la izquierda, ¿eh? Pero vamos allá. He fallado, ¿eh? Pero bueno. Vale, cuando esté cerca con la de clavos, pues voy a recargar. Yo si me hago esta estación, me doy en un canto los dientes, ¿eh?
Me da como cosa, ¿eh? En plan. Mira el perro, que lejos se ha ido. Claro, como hago con pistola. Voy a llamar primero unos de atención, ¿eh? Hostia, que viene. Ya sé a dónde ibas. Tengo miedo, ¿eh? Está aquí, está aquí. Sufriendo como un perro, ¿eh? Vale, calma, calma, vamos bien. Pasito a pasito. Mira, unos champis para... El clavo para mí. Vamos allá. Vaya mierda me ha dado. Perdón, amigo, pero voy a coger los clavos. Los clavos son míos. Vale, voy a ir para este lado. Vale, vale. ¿Cómo puedo coger solo los clavos sin que me salga a saquear? Así. ¡Hostia! ¡Qué susto me ha pegado el perro! Uy, justo me ha pegado el susto con él. Hostia, sí que tenías puntos hoy. Vale, vale, vale. Vamos bien, ¿eh? Que está aquí, está aquí. ¿Dónde está? Está aquí abajo, ¿eh? Esa se la lleva. Esa se la ha enchufado. Y esta se la lleva también. Cogiendo los clavos, ¿eh? Se ha cagado. Tengo, no he salido ni de la puerta, ¿eh? Carlos, entra perro. No lo estoy dando, ¿no? A ver. Y un ballestazo. Esta sí que se la ha llevado. Vale, vale, vale. No tenemos muchos clavos, ¿eh? Flechas sí vamos bien, pero... ¿Dónde está el perro? ¿Ha muerto? No ha muerto, ¿eh? Esa le ha fallado.
Esa se la he llevado. Mira, que mira, mira. Hostia, qué susto me ha dado. No he salido de la puerta aún, ¿eh? Y para lo que hemos loteado. Pero vamos bien, ¿eh? Ese es el camino. ¡Ojo! ¡Buenísima! Viene el otro, ¿eh? Pringao. Venga, ahí te la llevas. Vamos, vamos. Esto ya lo tenemos, ¿eh? ¡Jo! Hay otro, ¿eh? Keep calm, keep calm. Saque ese miedo y reviéntelos. Es que da miedo, en serio, ¿eh? Porque es difícil apuntar, ¿eh? Hola, no lo he cargado, ¿no? O sigo, no tengo más clavos, sí. Justo he cambiado el arma cuando... Vale, vamos allá. He fallado, pero bueno, el tío ni se inmuta. Con todo lo que estoy sufriendo, he mandado una gorra, ¿eh? El perro. Yo estaría peor que tú. Tengo miedo, ¿eh? Porque ellos tienen pistola, yo no. Vale. Vamos a coger este destino de aquí. Gorro aquí, hermana. Yo con esto ya me iría, ¿eh? Queda un pájaro aquí. ¡Hostia! Se ha caído doblado, ¿eh? Hola, amigo, ¿qué tal? Llave de paso. No sé qué es esto, pero... me sirve. Buzón, tengo 80. La gorra se puede ir a la verga. Y esto también se queda a la verga. Amigo, ¿me das los clavos y todo esto? Gracias, ¿eh? Es que tengo que matar a tus compañeros. Tira la estufa y los pinchos. A sus órdenes. Vale, pues vamos por el otro lado. Aquí no queda nada, ¿no? ¡Fua! ¡Qué buenos somos, eh! Flipo que esté en el metro haciendo esto con ballesta, ¿eh? Voy a ponerme a full. Esto tengo 80 gafas de estas. ¿Por qué no puedo poner la venda? No vamos muy sobrados de vendas, pero bueno. ¿Vale? Vale. Tengo 50 de tal. La antorcha se puede ir a la verga, pero bueno. Hacha es que llevo... Bueno, puedo tirar esta, ¿no? Uy, le he cerrado muy rápido, pero tengo miedo. Hola.
Vale, vamos a avanzar un poco por el otro lado. La llave de paso no queremos, ¿eh? Hostia, esta era buena, ¿eh? Ojo que ahí tienes tres bots, ¿eh? Sí, sí, sí. Sé que hay uno allí, en la esquina. Allí hay otro que se va a llevar un mochazo. No. No ha sonado bien, ¿eh? Flechas. Bueno, me quedan 22 de las malas, ¿eh? También. Hostia, es que es difícil, ¿eh? Me voy a acercar un poco, ¿eh? Que viene, que viene. Me ha visto, ¿no? Mira cómo corre ese. Pero cómo cuesta, tío, darle. Uf, qué malo soy, ¿eh? Vamos, vamos, a nuestro escondite. He fallado, ¿eh? O sea, tiene más caída, ¿eh?, de la que yo creo. Amigo. Qué malo soy, ¿eh? Sufrir, ¿eh? Qué sufrimiento, la virgen. Ojo, balitas, ¿eh? Que nos podemos aprender las balas ya, ¿eh? Gracias, amigo, ¿eh? Dame unos clavos, que voy justito, ¿vale? Vamos ahí. Vale, vale. Si te acercas, puedes reventar bastante. No vamos muy bien de curas, ¿eh? Pero bueno, nos quedan dos allí abajo. Sí, sí, yo creo que todos los cuerpos están vacíos, ¿eh? Los podría picar, pero no me interesa, ¿no? O no me da tela, ¿no? Estos ya están, diría. Este ya está. Este ya está. Y aquí vi a un muerto que ya está también fino. Vale, vamos a recargar armas. Cinco de tela por bot. Ojo, pues... pues no es un mal tema, es un buen negocio, ¿eh? ¿No? Me sirve. Uf, qué tensión, ¿eh? Imagínate si con bots cuesta. ¿Ves? Mira, por unas benditas me ha dado, ¿eh? Voy a hacer todas las vendas que pueda, ¿eh? Vale. Tiro los huesos, ya no los necesitas. A sus órdenes. Vamos allá, a por los dos mindundis de allí abajo. A ver, aquí detrás hay uno y allí hay otro. Míralo. He fallado, ¿eh?, otra vez. Que cuesta apuntar, ¿eh? Vale, le hemos dado otra. Lleva dos. Bueno, ¿eh? Bueno. Queda uno, ¿eh? Vamos bien. Mientras no baje una tribu por allí ahora, que llevo media hora aquí en el metro, allí hay otro, ¿eh?
Yo creo que hago esta parada y me voy a casa a llorar, ¿eh? Falta un bot, ¿no? Qué bonita. Qué bonito, ¿eh? Vaya ánimos, tío. No, no, o sea, me parece una locura que estar aquí yo solo haciendo esta mierda, ¿eh? Yo sé que los huertos, Carlos, a ti te gustan, pero a Nati no. ¿Arriba hay algo? No. Ojo, nos lo hemos hecho ya. Sí, es que eso... Está claro, ¿eh? Que el miedo es terrible. ¿Qué puedo tirar? Mejor me tira algo y lleva la ropa, ¿ves? Mira. Los huesos no los necesitas, me dijo una sabia. Es un cagao. No, no, oye. Estar aquí abajo, aunque sean bots, ellos van con pistola. La mena la podía haber tirado, sí. Pero, ¿qué he tirado? Me voy para arriba, para casa, ¿eh? Yo creo que aquí está visto ya todo, ¿no? Es que da mucho miedo, en serio. Mira que hemos jugado juegos de miedo, ¿eh? Yo creo que esto da más miedo que cualquier juego de miedo que hemos jugado, ¿eh? Es mucha tensión, cierto. Porque a lo mejor tú ahora vas andando por aquí y te encuentras un... 6 tíos, ¿sabes? En plan... Pero ya te digo, con lo que hemos hecho, si llego a casa con todo lo que tengo, me sirve. De hecho, mi intención es... Voy directo a casa y... Voy directo a casa y luego ya iré a reciclar, que tengo un sitio al lado de casa. ¿El helicóptero este? Nunca sé cuál es el... El helicóptero bueno, ¿eh? Que sea de noche me va bien, ¿eh? Que sea de noche me sirve, ¿eh? Hostia, ¿ya quieres que vuelva al metro? ¿Por qué no me puedo curar? Ah, sí, sí, me estoy curando. Hostia, hemos hecho una parada de metro, ¿eh? No sé, pero corre. Eso no me anima, ¿eh? Me pone muy nervioso, ¿eh? Es que el metro da muchísimos compos. Ya, ya, claro, claro. Todas las señales que tengo y todo. Mira, una mena de metal, me da igual. Ahora es cuando me encuentro un oso. Necesito la luz para entrar en casa, ¿eh? Esto es un ciervo, ¿no? Uf, ¿ves? Este sí que me lo he comido, Marpa. Cabrón. Qué bien se está en casa, ¿eh? Ojo, que tenemos balas, ¿eh? Mira otro falorillo, ¿eh? GG, grande. La
aquí. Mira todo lo que tenemos para reciclar, ¿eh? Vale, esto para quemar arriba. La ropita que va por aquí, ¿no? Uf, qué organizado todo, cómo... ¿Cómo está todo esto, eh? Es... Ah, mira, no sé si está Carlos, pero... Voy a meter otro farol aquí, ¿eh? Lo voy a poner recto, que si no me da to... No se va a quemar el techo, ¿no? ¿Te imaginas? Vale. Esto lo dejo aquí, que será para quemar. Me aprendo... Aprende en la escalera... En la mesa de investigación. ¿Qué escalera? Hostia, aquí me ha roto los esquemas, ¿eh? Aquí había luz, ¿no? ¿Qué...? ¿Qué escalera? ¿Tenía una escalera? La escalera de mano la tengo aprendida, esta. Esto lo tengo aprendido por culpa de Germán. O sea, la aprendí... ¿ves? Para poder salir de la otra casa. Ya tú sabes. Esta bala sí que me la prendo, ¿no? Me aprendo una de estas. ¿O qué? Esto sí que renta, ¿no? Aprenderme una bala. ¿No? ¿O es demasiado pronto? Yo creo que sí, ¿no? O sea, pam. Y pam, ahora no están de rebajas, ¿eh? Son 125, pero me sirve, ¿no? Aprendemos la bala. Me sirve. Ya tenemos munición, ¿eh? Tranqui, tranqui. Tú estabas ahí aún con las rebajas, ¿eh? Claro, claro, pero es que la... Hostia, la bala me interesa. Va, que se hace de día. Vale, voy a hacer una cosa. Me voy a ir a... Hola, vale. Hostia, qué día más productivo yo solo aquí, ¿eh? Hostia, ¿salen jeringas en el metro? Vale, para prenderlas, ¿eh? Te pillo, te pillo. Vale, me voy a llevar... Vamos a ir a la recicladora. Esto voy a dejar dos. Sí, en los bots, vale, vale. Esto, ¿dejo a cosas aquí o no? O sea, quiero decir, por si tengo que fabricar un semi o lo que sea, ¿no? O es una tontería ahora, tú farmearías todo. Deja la cuerda. Y todo la, y esto lo que, o sea, todo esto lo quemo, ¿eh? Esto lo dejo aquí, ¿no? Dejo 10 cuerdas, ¿vale? Y esto para quemar, para quemar, para quemar, para quemar. Así voy bien, ¿no? O dejo una hoja de estas, ¿no? Así. Nos vamos así, ¿no? Yo lo veo bien así. Munición. Bam. Flechas. Me quedan 19 de las malas, pero bueno, me sirven. Vale, para... ¿Dejo el traje aquí? ¿Para ir a reciclar? Si me matan, no pierdo el traje, ¿no? Es buena, ¿no? Que o me protege mucho. Hostia, tengo que hacer clavos, cierto, ¿eh? ¿Qué eran? Munición, clavos, fragmentos de metal. Voy a coger de arriba, tío. Aquí. Clavos. Ah, coño, sí tengo hechos. Hostia, mira, mira, justo lo has dicho. Vale, vale, los tengo abajo, cierto. Me dan recompensa. Sí, hombre, claro que te dan. Aquí tenemos todo. Todo activo. Digo, ponte el traje de neopreno. Ah, vale. Vale. O sea, voy así. Mira cómo voy, ¿eh?
Sí, si me sigues a, o sea, si me ves 3 horas, tendrás los gallumbos que llevo yo. Vale, pues nos vamos a reciclar toda esta mandanga. Pam. Sí, puedo salir, ¿sabes? Tendría que hacerme un golpeador de chatarra, de... Porque aquí ves. Para no picar con el pico, ¿sabes? Nunca sé qué. Ojo, 14 days solo, Carol. Muy mal, Lleva 2 años aquí, la pobre. Y se cambió el nombre. Hostia, otra piel de oso, ¿eh? ¿Esto qué es? Una sirena. Nunca sé. Followers que te den. Nunca sé el helicóptero cuál es el bueno, ¿eh? Mira, hay un tío ahí, ¿eh? Acaba de entrar uno, ¿eh? ¿Lo habéis visto? ¿Qué hago? Le intento dar con la pistola de clavos. Vamos a jugar. ¿No voy? Vale. Voy a casa. Tengo miedo. Ahora más asustado, ¿eh? Llevo mucho, vale. Lo dejo e intento ir a matarlo, ¿vale? Lo dejo y vamos a intentar matarlo. Esa es. A ver, voy a dejarlo así para no mezclarlo, ¿vale? Porque sí que sé que me tengo que llevar solo lo de abajo. La piel de oso, ya veremos lo que hago. De momento esto lo dejo aquí, esto lo dejo aquí. Sé que es más lento, pero así me aclaro yo, me organizo. Pam, pam. Pam, esto aquí. No, aquí. Y esto aquí. ¿Y qué me llevo? ¿Y el traje lo dejo? No, me lo... Así, voy así, ¿no? Mira, de puedo dejar hasta el pico. Si muero así, me da igual. Una ballesta y una pistola de clavos me puedo hacer perfectamente. Amigo, ahora vengo por ti, ¿vale? Ahora vengo. ¿Dura mucho en el suelo? Bueno, va, te mato ya. Si me mata, pues que se lleve lo del animal, me da igual. Vamos a reventarle. A lo mejor me revienta a mí, pero... Pepinillos, te los puedo meter por el culo. Estoy nervioso, ¿eh? Estoy nervioso, me voy para casa. Nati, que estoy un, hecho un pro player, ¿eh? Corre, dice. Tengo que poner sacos por ahí yo también, ¿eh? Oye, ese tío... ¿Y ese tiro corriendo? ¿Alguien me lo puede explicar?
ese tiro corriendo? Ya, pobre. ¡Ojo! ¿Has visto? Calculando el... Mira, mira, ahí tenemos ballestita de recambio. Prismáticos. Hostia, increíble, ¿eh? Vale, hostia, hostia, de locos, ¿eh? ¿Dónde estaba la comida? Arriba. Ya me pierdo de tanto cofre. Aquí no, aquí. Increíble. Vale, armas. ¿Dónde está el de armas? Abajo, ¿no? Sí. Claro, mola los que pone los nombres, ¿eh? Esto me lo guardo aquí, ¿eh? Cuerpo de semi. Es esto más... Es verdad, ¿eh? Eso es cierto, ¿eh? Es verdad que tenía el más miedo que yo. Porque... Porque el tío se iba... Sí, en Twitch lo veo Rust. Y ahora últimamente también, ¿eh? Escúchame. Increíble, ¿eh? A ver, ¿ahora cuál es la táctica? ¿Cuál sería el juego? Si vuelvo yo a reciclar, ese tío va a ir por allí y me va a intentar reventar, ¿no? A lo mejor podemos ir chill farmeo. ¿O qué? O a lo mejor puedo... Hostia, qué buena, ¿eh? A lo mejor puedo un año y medio viendo Rust. Es que si jugase sería bomba. Aunque lo que tu instinto me diga. Por ejemplo, voy a hacer una cosa que tenía razón Carlos, que es esto de aquí. Que parece una tontería, pero creo que tengo que hacerlo. Que es esta pared. Uy. Esta pared, mejorarla a piedra, ¿vale? Eso me lo ha dicho antes y me sirve. Creo que voy a mejorar la otra también. Ahora, no, hombre, no, pero las tuyas me ayudan, ¿eh? Vale, creo que voy a ir a farmear con poquita cosa también. Piedra. No me llevo ni el hacha. Me voy con esto. Esto. Que si me lo revientan, me da igual el martillo. Lo dejo aquí. Unas venditas y algo de tela. Que me dijo la jefa que siempre hay que llevar tela. Me llevo 80 y me voy haciendo ya 6 por el camino. Creo que necesito farmeo de... Hostia, qué increíble. Y otra cosa que voy a hacer es un saco y dejarlo fuera, por ahí. ¿Sabes? En plan... Trusky, ¿no? Hostia, hoy ha sido un día que ha rentado un mogollón, ¿eh? Hemos empezado con la base del hielo y... Claro, claro. Yo creo que ahora lo que necesitamos es... piedrecita buena, ¿eh? Hostia, qué tiro increíble ese, ¿eh? Entonces, creo que por aquí hay bastantes menas. Poner un saco por aquí renta, ¿no? También. No, no, gracias, gracias. No, no, pero todos los consejos se agradecen. Aquí hay una casa. Hostia, cómo lo he reventado, ¿eh? Aquí hay una casa que esta me da como... ¿Ves? Mira el techo que tienen. Eso más o menos quiero yo. Hostia, estos han hecho una construcción aquí que flipas, ¿eh? Y diría que la han hecho. Voy a cotillar un poco, ¿eh? Bueno, ni tan mal. Esto no lo voy a romper ahora. Diré que este techo lo han hecho ahora.
What? Susto, vale, pero me renta que no haya nadie aquí, ¿eh? Róbale todo. No lo pongas muy cerca que te sale cooldown, vale. Pero me renta que no haya nadie aquí. Pero ves, un techo... Pff, no es bien lo que quiero esto, ¿eh? Pero ves, esta altura, tío. A ver, ahí que hay una casa. Vale, ahí hay una y allí hay otra, ¿no? Y la mía está por allí, ¿vale? Claro, la movida sería hacer... Pero más que este techo me gustaría como al revés. ¿Sabes? Ya me entiendes tú, ¿eh? Vale, este no tiene nada aquí. Pero bueno, me alegra que no tenga nada, ¿sabes? En plan... Tienes que hacer una habitación de videojuegos. Hostia, que me ahogo tanto comer. Esto también mola ponerlo, ¿eh? Íbamos a por piedra, pero me interesa saber que no tengo vecinos. Como lo hace el Tone. Sí, me tendría que mirar. Sobre todo eso, ¿sabes? En plan... ¿Ves? Esto es lo que no puede ser. Que vaya por piedra y acabe cogiendo mierdas. Bueno, mierdas. No son mierdas, pero... Voy a por piedra. Pero es que antes he visto medio entera esa casa, tío, y ahora he flipado. Digo, hostia, si le faltan trozos. Hostia, me he dejado el... Sí, o sea, que tenga como una plataforma arriba que pueda subir y ver, por ejemplo, desde la altura que tiene este, ¿sabes? Eso cuando tengas la siguiente planta te ayuda a hacerlo, vale. Que le den a la gallina. Es verdad que cuando más bajas los gráficos, aparte de que va mejor. O sea, te guío. Sí. Te entendí. Aquí no hay menas de piedra, ¿eh? Aquí ya nos metemos en un fregado. Voy a mirar para el otro lado de casa. Porque aquí me voy demasiado al puesto este minero y no me interesa. Bueno, puesto minero, lo he dicho yo, el puerto, vaya. La Carol. Pero sí que... Amiga, es que no llevo... luego te mato. Yo creo que hay que coger piedra. Claro, es que esto entre 5, tío, te haces una mansión que flipas, ¿eh? Hostia, tremenda mocha, ¿eh? Se llevó. Sí, increíble. Estos días de Golan. Voy a dejar mierda y me voy para el otro lado. Estos días de Golan he visto, en plan, vi a Auron cómo se ponían los gráficos que le decía Reborn y tal. Ay, no he puesto el saco. Bueno, lo pongo en el otro lado. Esto lo dejaré arriba. Vale, aquí, hostia, hay bastante chatarra ya, ¿eh? A lo mejor el de armas lo subo arriba y dejo más chatarra abajo, ¿sabes? Esto para el pecho. Esto nada. Esto aquí. Esto aquí. Vale, voy a subir arriba. Maderita. ¿Sabes? Yo creo que subiré lo de armas arriba. Y abajo haré otro de chatarra. Porque no me va a dar la vida, ¿eh? Cosas para quemar aquí.
Vale, chao, Nati. No tardé mucho, ¿eh? No sé qué hora es. Llevo 3 horacas yo solo aquí, como un loco, ¿eh? Gracias, bonita. Muchísimas gracias, de verdad. De corazón. Voy a ir a Guerra de bolas de nieve. Esto lo dejamos aquí. Pam. Y con esto nos vamos. Con esto en bizcocho. Hasta mañana a las 8. Vale, esto es lo que me interesa. Picar esto. Hostia, increíble. Oh, un juego Oscar, ¿eh? Vaya aparición, ¿eh? Yo creo que ha sido un capítulo súper productivo, ¿eh? Ahora habría que farmear, yo creo, como unos locos para... Ojo, te han salido los gallumbos, del drop. Estás desde el minuto uno en la sombra, Oscar. Ojo. Oye, pues ha sido un día súper productivo, Me he hecho 1 metro, he matado a uno. Ha sido un día increíble. Y moderando el chat. Así me gusta ese mod bueno. Vale, por aquí no hay nada tampoco. Un caballo me sirve, es que molaría hacer un establo, ¿eh? ¿Cómo me molaría hacer un establo? Porque estamos lejos, tío. Voy a intentar llevarme el caballo y hacerle una caseta al caballo, tío. Porque es que se va muy rápido y estamos muy lejos nosotros. La putada es que no sé cómo hacerlo, tío. A ver esto. A ver. Vamos a dejar cosas dentro. ¿Este caballo tiene algo? Welcome. Dice que lleva todo el rato, allí el perro. ¿Qué hago? Vale, 2 días más de casa, me sirve. Esto va arriba. Aquí, para quemar, para quemar. Ya lo quemaré. El saco, nunca me acuerdo ponerlo. Vale, y tengo que coger el martillo. Y a ver si le puedo hacer un establo al caballo, tío. Ahora viene cuando la matan, porque es cuando yo no me aclaro. ¿No hay madera aquí? Voy a picar madera un momento. Pues día de locos, sí, o sea, yo creo que ha rentado, aunque me maten ahora, o sea, con lo que llevo ahora. Pero yo creo que es increíble. Tendría que dejar un saco por ahí, ¿eh? Voy a tirar por aquí. ¿Cuándo hacen wipe? Pues de aquí a 1 mes. O sea, el jueves que viene te quitan la casa, ¿sabes? ¿Hoy qué día es? Domingo, o sea, hasta el jueves que viene te quitan la casa, pero todo lo que has aprendido te lo mantienen. O sea, por ejemplo, sabría hacer balas ya, sabría, si consigo hacer un arma, pues sabría hacerme el arma. Entonces todo es muy rápido y al final, claro, por eso hacerte una super casa tampoco interesa mucho, a no ser que seas mucho y puedas farmear mucho, ¿sabes? No interesa mucho hacer una super casa. Mientras no te la rompan, lo que he aprendido en mi cabeza.
Esto sí que dura todo el mes. Claro, a mí lo que me gustaría es hacer... un sitio para poder dejar el caballo. ¿Y cómo lo hago? Es que el caballo es tonto, ¿eh? Si se lo hago aquí, el caballo no sube ni de coña. Me pasó la otra vez. ¿Y aquí? Hola, ¿te construyes? Ah, está bloqueado porque... Este sí que a lo mejor está bloqueado, ¿no? Vale, por el otro. Vale, pero bueno, lo hago aquí. Vale. Esto me sirve, ¿eh? Si hago esto... Vamos a probar, ¿eh? La movida es que quiero que el caballo... Este a lo mejor sobra, ¿eh? Subo por aquí. Voy a probar si sube el caballo por aquí. Caballo, ¿dónde estás? Por aquí subes, caballo. Que son un poco tontos los caballos en este juego, ¿eh? Vale. ¿Y por aquí? Por aquí no bajas, ¿eh? La entrada sería por aquí, ¿vale? Bueno, ni tan mal, ¿eh? Pero sin suelo no puedo hacer paredes. ¿Ves? No ves, para hacer toda la vuelta. Quieto, quieto. No, 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 aquí perfecto. Entonces voy a hacer... Perro. No tengo madera, sí. ¿Y por qué no puedo hacer un suelo? Vale, voy a hacer primero... Yo creo que aquí necesito un marco. Esto. Coño, que si no lo aprieto. Vale. Techo. Ojo, que vamos aprendiendo, ¿eh? Una pared. Un techo. Ojo que nos pasamos del juego hoy, ¿eh? Perro. A ver, ¿y si lo pongo aquí? ¿Por qué no me deja... construir aquí? ¿Porque hay el caballo o qué? Hostia, era porque había el caballo. A lo mejor esto no hace falta, ¿no? Vale. Hostia, Óscar. La madre que te parió. No, no queremos grillos, tío. Buah, me explota la cabeza, ¿eh? Disculpa, me voy. ¿Y ve? Te vas muerto. ¿Dónde está? No me mates, me quiero vengar de uno, por favor. No me mates, me quiero vengar de alguien, por favor.
No me mates, por favor. Solo quiero matar al que me acabó la base de todo. Hostia, se ha muerto, ¿eh? No, le quería salvar, ¿eh? Pero es que mira todo lo que llevaba, ¿eh? De hecho, voy a poner un saco por aquí. Es que iba full de mango, ¿eh? Me sabe mal, pero este juego es así. Iba a quitarle todo y a salvarla, ¿eh? Aparte sabe dónde vivo, o sea, si quiere me puede venir a reventar. Pero que venga, aquí le espero. Sea, mira todo lo que llevaba, ¿sabes? Si llega a ir vacía, ni le digo nada, pobre, pero eso es así. Esto lo subo arriba, esto lo subo arriba. Este juego es así, claro. Esto es. Aún no sé ni cómo no me ha matado a mí, ¿eh? Yo he pedido clemencia mil veces y me han reventado, como la vida misma. Eso es. Eso es así. La vida es dura. Todo lo que llevaba a mí me sirve un montón. O sea que. Bueno, vamos a lo que estábamos haciendo, que era construir. Me llevo el martillo, me llevo el hacha. Ah, no, madera había cogido yo para. Diría que aquí, en construcción. Creo que puedo poner estas puertas. Esto no lo quiero para nada. Sí, bueno, yo tampoco soy rico. A lo mejor me revienta ahora, pero. Uy, se me ha cerrado la puerta de golpe. Tampoco ha sido. Yo creo que era una chica por la voz. Aparta, caballo. Creo que tampoco ha sido muy lista a nivel de. ¿No puedo poner esta puerta aquí? Ah, a lo mejor tengo que construir un marco. Me falta el plano. O sea, no soy muy lista al. Yo te rentaría, ¿qué? ¿Cómo? Coño, que no quería esto, que quiero esto. A lo mejor tengo que poner un marco. Ah, tú me revientas. Claro, es que este juego va de esto. Lo raro es que haya entrado aquí en plan, hola, ¿sabes? No sé si aquí va un marco. Y hay uno. Ah, pues a lo mejor el problema es que hay un marco ya. No, no, no me deja poner esta puerta. ¿Y por qué no puedo poner esta puerta? Este juego no es de sociabilizar. Ventana. Aquí. Vale. 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 Me sirve. Vale. Aquí en teoría no entra ni el tato. Yo creo que he puesto bien las paredes, ¿eh?
Vale, me falta madera, ¿no? Sí. Este dibujo es personificable, ¿no? Este dibujo es de... Por aquí había más madera, ¿no? ¿No? Aquí arriba. Sí. Es de una skin que tiene... Que tiene el Germán. Vale. Yo creo que hay una pared que está al revés, que es esta de aquí. Yo creo que sí, también. Vale, y si me subo aquí, vale. Elaboración, construcción. Tendría que hacerle esto. Un comedero, sí, sí. Este es. Allí que vamos a ponérselo. Claro, tú no puedes pasar en este juego aquí, donde me ves a mí construyendo. Lo raro es que no me haya reventado. Pero... tú no puedes pasar en este juego y ver a un tío aquí y decirle hola, tal. Esto no sirve, ¿sabes? En plan... a no ser que, por ejemplo, me hubiesen hecho como una trampa, ¿sabes? En plan de... vale, yo ahora entro, pam, y... hostia, es que el caballo me molesta, ¿eh? A ver, amigo, muévete por aquí. Y aquí, no sé, aquí no sé qué se le pone. Yo diría que esto no, ¿eh? Se le pone semillas y tal, ¿sabes? Tengo mucha madera ahora, ¿eh? Encima. Voy a por uno que me ha reventado la casa, dicho, pobre, ¿eh? No, agua no se le pone, se le pone... pero no tenemos, tampoco mucho. Se le pone semillas y esto. En plan... maíz. Pero... no tenemos. O sea, el caballo no se va a morir, ¿vale? Pero... el caballo no se va a morir. Pero tendrá más energía, o sea, corre más y todo eso. ¿Cuál es el tema? Que no tenemos huerta. Para hacer una huerta necesitamos... el tema agua es complicado, ¿eh? Hay los parterres que son como para plantar, ¿vale? Y luego... hostia, mira, una armadura de caballo, tío. Y luego... pastanagas. No, no comen pastanagas, ¿eh? Comen... mira, verás. O sea, en la parte esta de aquí, de... o sea, comen maíz y todo eso. Tendría que hacerme... mira, ¿ves? Aquí hay un parterre grande, aspersor. ¿Ves? Tienes que poner, hacer un aspersor. O sea, recoges el agua. O sea, tienes que aprenderte el cubo. Hacer esto, un aspersor. Y entonces se riega, pero claro... es una movida, ¿eh? Esto a lo mejor sí que es interesante para recoger agua, ¿eh? ¿Qué me pide? 20. Y 20. Voy a... ¿cuánto tengo de scrap de este? A lo mejor lo uso para esto, ¿eh? A pesar de que agua tengo... hostia, es que tengo mucha agua, ¿eh? No me lo voy a gastar ahora para esto. Wiki Carol, vámonos de excursión. Es la última salida que hago y me iré.
aprovecho que es de día y cuando sea de noche. Pero esto no ha quedado mal del todo, ¿eh? Los techos los he arreglado. Sí. Claro, es que tú no puedes aparecer aquí. Hola, hola, ¿sabes? Voy a ver si encuentro algo de piedra. Pero oye, nos hemos encontrado bastante gente, oye, aquí, en el server. Hambriento, ¿eh? ¿Vale? Ah, sí, tienen caballos. Y nos va bien para aprender a apuntar y todo eso, ¿eh? ¿Sabes? Mira, tengo un huerto. Me ha salido un huerto. Otro, dos. No quería un huerto, pues toma, dos. Este no tenía. Esto es de basurero, o sea, este curro es así. Este juego, digo. Hostia, a veces tus propios pasos te rayan, ¿eh? Venga, más agua. Trituro esto y me voy. Trituramos esto y nos vamos. Creo que alguna vez subí historia. Aquí al lado de mi casa también hay caballos. Sí, es verdad que se ha subido con una historia de caballos. A lo mejor interesa plantar. Para el tema de... del caballo, ¿sabes? Le voy a dejar esto a Carlos aquí. Joder, cómo cuesta... Es cuando me pegan un flechazo, ¿eh? Uf, hay que practicar mogollón, ¿eh? Con las flechas y eso. Bueno, hoy creo que ha sido un día súper... productivo. Esta casa aguanta carros y carretas. Voy a dejar esto aquí. Impresionante, ¿eh? ¿Dónde está la de comida? Arriba. Creo que aquí, la de armas.
Me la voy a llevar arriba. ¿Vale? Y ahí abajo haré otra de chatarra, ¿eh? Esta de armas me la voy a dejar aquí. Pam. Pam. ¿Vale? Voy, ahora te leo, ¿eh? Es como... eso es... Claro, claro, es que hay que ir... Es una locura de juego, ¿sabes? Hay que ir mejorando... Poco a poco. En este pasa lo mismo, ¿eh? En este te vuelves loco de todo lo que hay. Aquí, de momento, esto aquí, esto aquí, esto aquí. Dejo dos arcos. Pero hoy, de cómo estaba yo hoy a cómo hemos acabado, hostia, espectacular. La casa dura 2 días y pico, casi 3. Y para entrar aquí dentro tienes que darle duro, ¿eh? Se podría mejorar casi todo a piedra. El techo diría que es piedra también, aunque veáis madera aquí. O sea que... espectacular. He puesto el saco por ahí, sí. Vale, pues me voy a... del game. Hostia, ha rentado mucho hoy, ¿eh? ¿Qué? ¿Cómo? Ah, vale. Estaba flipando. Ay. Bueno, el día ha rentado mucho, ¿eh? La verdad. Ha sido día espectacular. Increíble todo lo que he llegado a hacer. Hostia, vaya party, ¿eh? El emoticono más usado. Venga, voy a hacer una raid a Enric. ¿Qué está haciendo Enric? Hostia. Hostia, que cuando subo el volumen de esto, se apaga la música. A ver. Nueva playlist, vale. Mira, mira, cuando subo el volumen de esto. La banda de petits y tal. Me apaga la música, ¿eh? Uy, que me fastidia el copy. ¿Qué le decimos? ¿Qué le decimos? Venga, va. Vamos a apoyar a Enric. Le ponemos nueva playlist, así, tal cual, ¿eh? Como lo has puesto. Venga, va, ¿cómo va la espalda? Venga, va. ¿Cómo va la esquena? Venga. O ¿cómo va la espalda? Venga. Bueno, gente, nos vemos mañana. No sé qué será de mí. Pero hoy ha sido un día espectacular. Gracias a todos por estar, por venir. Si os quiere, agradecido, la verdad. ¡Mua! Mira, voy a lanzar yo uno antes de irme. Y para todos los que están en la sombra también. Perros. Hala, chao. De Bunix. Y épala. Aquesta tenim bueno, tenim un tema que m'ha agradat molt també, que es diu Iepa. Ui, què ha passat aquí? Què ha passat? Hombre, en Murle, mare. Ah, se para un rato la música, però poco, gent, eh? Quanta gent! Com estem, Murlem? Què tal? Benvinguts. Moltes gràcies per venir cap aquí. Moltes gràcies per aquesta incursió. Com va, com va? Pues, aquí estem aguantant l'esquena, pues, aguantant-la, encara amb una mica de dolor, però bueno, avui, mira, sense guitarra i xerrant una mica de